inicio a la sesión ordinaria del día de hoy, víspera del Día Internacional del Trabajo y en homenaje a las trabajadoras y trabajadores de nuestra República Bolivariana. Ciudadano subsecretario, sírvase por favor informarse de quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvase dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 25 de abril de 2024. Sesión ordinaria número 18, acta número 22. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 23 de abril. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales indicados en lista anexa, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita por la vicepresidenta ejecutiva de la República, ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, mediante la cual remitió a la Asamblea Nacional, por iniciativa del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre servicios aéreos. Las diputadas y los diputados aprobaron la urgencia reglamentaria del mencionado proyecto de ley para incluirlo entre los asuntos del orden del día. Tercero, comunicación dirigida a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, mediante la cual el Consejo Moral Republicano presentó su informe anual correspondiente al año 2023. Cuarto, comunicaciones suscritas por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, mediante las cuales informó que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, solicita de la Asamblea Nacional las autorizaciones para nombrar como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a la ciudadana Rosalba Lahued Antico en la República de Kazajistán y concorrente en las repúblicas de Kirguisa y Uzbekistán, al ciudadano Radamés Jesús Gómez Azuaje en Malasia y concurrente en el Reino de Tailandia y en el estado de Brunei Darussalam, y al ciudadano Carlos Feo Acevedo en la República de Sudáfrica, concurrente en la Unión de las Comoras, el Reino de los Setos y las repúblicas de Madagascar, de Mauricio y de Seychelles. Luego de concluidos los asuntos con relación a la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para punto de información a la diputada Aurora Paredes y al diputado Carlos Mogollón y Juan Romero. Finalizadas las intervenciones sobre los puntos de información, el presidente solicitó de la secretaria la lectura del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado. Primero, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre servicios aéreos. El diputado Franklin Rondón presentó el mencionado proyecto de ley que, sometido a votación, resultó aprobado en primera discusión. En el segundo y tercer punto, los diputados Saúl Ortega y Leonel Muñoz, en nombre de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, presentaron los informes mediante los cuales recomendaron a la Asamblea Nacional autorizar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, el nombramiento como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la República a la ciudadana Claudia Salerno Caldera en la República de Austria y concurrente en las repúblicas eslovaca, de Eslovenia y de Croacia, así como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Viena, República de Austria, y demás organismos multilaterales con sede en ese país, y al ciudadano Modesto Antonio Ruiz Espinosa en la República de Mozambique y concurrente en el Reino de Eswatini y en la República de Malawi. Las diputadas y los diputados aprobaron ambos informes autorizando los nombramientos. Cuarto, proyecto de acuerdo para conmemorar el Día del Caficultor venezolano. El diputado Andrés Avelino Álvarez presentó el proyecto de acuerdo y consignó ante la directiva de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Nacional del Café. El diputado Bruno Gallo hizo uso del derecho de palabra y el presidente incluyó un cuarto punto en los considerandos sobre la discusión y el debate del proyecto de Ley Nacional del Café. Sometido a votación, el acuerdo resultó aprobado. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta presentada, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadano subsecretario, sírvase dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos señalados en lista anexa. En cuenta, señor. Siguiente. Segundo, comunicaciones suscritas por el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, diputado Timoteo Zambrano, dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, mediante la cual remite el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular de China sobre servicios aéreos, a los fines de su segunda discusión, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 239, numeral 5, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. Bien, hay una solicitud de urgencia reglamentaria para incluir en el orden del día, por consiguiente lo someto a consideración. Las honorables diputadas, adelante, diputado Pedro Carreño. Micrófono para el diputado. Diputada Elena Medina, por favor. Ocupe su curul, diputado Carreño. Falsa alarma. Voy a proceder a considerar la urgencia reglamentaria. A los fines de la segunda discusión de la ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre servicios aéreos, que cuenta ya con el informe emanado de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, para la cual su presidente, el diputado Timoteo Zambrano, solicita la urgencia reglamentaria a los fines de que sea incorporado al orden del día. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria e incluirlo en el orden del día de conformidad con lo que está establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Ha aprobado. Por favor, su secretario, incorpórelo al orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Es todo en la cuenta, señor presidente. Bien, vamos a dar un espacio para intervenciones de las diputadas y diputados. Puntos de información. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Gloria Castillo. Micrófono para la diputada, por favor. Bueno, muy buenas tardes, ciudadano presidente, primer vicepresidente, colegas diputados y diputadas. Golpe de Estado fallido en el distribuidor Altamira. Realmente son momentos de reflexión, donde podemos observar a un grupo de militares, pues apátridas, con los mismos apellidos de la derecha, como siempre dice nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Esos apellidos que pretenden, pues, siempre dominar esta patria, pero esta es una patria de Bolívar y de Chávez. Ese golpe de Estado lo denominaron la Operación Libertad. Allí pudimos observar donde un pueblo cargado de vigor, junto con la Fuerza Armada Leal, se pusieron al frente de esta situación y enfrentaron toda esta dificultad y demostraron la lealtad absoluta a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Podemos analizar de todas estas circunstancias que este golpe de Estado o intento pretendido de golpe de Estado no tuvo ningún asidero, porque nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es leal, es patriota, está constituida por hombres y mujeres que aman la patria en perfecta unión cívico-militar, y luchamos pues por fortalecer cada día estos valores. Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que viva la Revolución Bolivariana. Gracias, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra para punto de información a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada América Pérez. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes para el pueblo de Venezuela que nos está viendo a través de los medios de comunicación, a nuestros diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional de Venezuela. Tomamos este derecho de palabra para informar a la plenaria, como ya habíamos visto en los alrededores de nuestro Palacio Federal Legislativo, una gran movilización de jóvenes estudiantes, una gran movilización de almas y corazones solidarias que hoy hemos decidido convocarnos a las calles de Caracas, pero también en todo el mundo, porque hoy el mundo entero condena el genocidio al Estado de Palestina. Hoy el mundo entero se muestra solidario a la causa palestina y qué bonito poder ver y ser parte de una gran movilización de jóvenes. Precisamente hoy los jóvenes que estamos siendo los protagonistas de los cambios y las transformaciones en el mundo. Porque no es casualidad, compañeros y compañeras, que hoy vemos en la cuna del imperialismo norteamericano, en su propia casa, a los jóvenes de las universidades, alzando la voz en favor del pueblo de Palestina, en favor de las causas justas, en contra del genocidio. Un genocidio que no tiene meses, un genocidio que no es sorpresa para nadie. Son más de 70 años de asedio, son más de 70 años de asesinatos, son más de 70 años de un genocidio continuado y han querido que la Franja de Gaza y que el pueblo de Palestina sea un cementerio, como lo decía en estos momentos, hace minutos, el embajador. Por eso la Asamblea Nacional de Venezuela, por eso los jóvenes que somos parte de esta plenaria, también alzamos nuestra voz y le decimos al mundo entero que Venezuela se muestra solidaria y que no solamente lo hace desde el discurso y desde las palabras, es que con su acción y con nuestra acción seguimos demostrando nuestra solidaridad al pueblo de Palestina, y esto es nada más un gesto por todo lo que merece la causa de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los hombres palestinos que hoy están siendo masacrados. Así que este derecho de palabra, esta felicitación a toda la juventud venezolana, a todos los jóvenes que se movilizaron, a todos los jóvenes que día a día dejan mensajes en las redes sociales, sensibilizan y concientizan a su comunidad de la causa palestina, es un gesto más de todo lo que nos corresponda hacer. Diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, pongámonos a la altura del momento histórico que estamos viviendo, seamos solidarios y concretemos esa acción solidaria en cada uno de nuestros espacios, en cada uno de nuestros territorios, para por fin ser nosotros, como jóvenes, como mujeres y hombres de esta tierra, los conductores definitivos a un porvenir mejor, de ese mundo más justo, de ese mundo que merecemos y de ese mundo en paz. Muchísimas gracias, presidente. A la tragedia, a la barbarie, al genocidio que se perpetra día a día en territorio palestino desde hace 70 años y que ha sido llevado a los niveles más extremos de crimen contra niños, contra niñas, contra mujeres embarazadas, contra médicos, contra periodistas, que ha sido llevado a la intención brutal de intentar aniquilar un pueblo o una cultura, de extirparlos de su territorio. Se agrega la inmensa hipocresía del mundo occidental civilizado, que vende las balas y las armas que asesinan niños y niñas palestinos, que venden y entrenan a los pilotos de los aviones que bombardean hospitales en la Franja de Gaza, que aprueban ayudas y dinero y armas para que se siga perpetrando los horrendos crímenes de guerra que el sionismo, que el criminal asesino de Netanyahu perpetra en tierra palestina, con todo tipo de hipocresías y algunas lágrimas de cocodrilo, porque bastaría con que dejaran de suministrar pertrechos de armas a esos asesinos para que esa masacre acabe. Hipocresías como la que señalan e intentan vender en los medios de comunicación del mundo civilizado occidental, que hay una simetría, que no son crímenes de guerra, que no es genocidio. No, es una guerra, la guerra en la Franja de Gaza. La guerra de sionistas salvajes asesinando niños y niñas y bombardeando hospitales. La hipocresía que me atrevo a afirmar que si por alguna razón, quién sabe, por algún suceso milagroso, Netanyahu detiene los asesinatos en Gaza, se hace inmediatamente en candidato al Premio Nobel de la Paz. No les extrañe un Premio Nobel de la Paz a quien ha asesinado más de 40.000 palestinos y palestinas. La hipocresía que señala que si uno denuncia esos crímenes horrendos de guerra, esos crímenes contra la humanidad, entonces de manera inmediata y de forma hipócrita te llaman antisemita. Y eso es una estupidez. Eso es un absurdo. El pueblo árabe o el pueblo que vive en Palestina no puede ser, por definición, antisemita. Porque semita era una de las poblaciones que se encontraban allí en la tierra palestina. Y los judíos palestinos jamás salieron de la tierra palestina. Porque entre las hipocresías que dicen, no, es que se trajeron, no, es que vinimos a esta tierra, en el concepto último del sionismo más salvaje. Fueron unos pueblos que en Europa después se convirtieron al judaísmo y viajaron a tierra palestina. Pero siempre han estado allí, conviviendo en paz, desde la noche de los tiempos. Los pueblos semitas, bereberes, los judíos, los árabes, los musulmanes, los cristianos. Esa hipocresía que impide decir lo que tiene que decir cada mujer y cada hombre decente de este planeta. Benjamín Netanyahu es uno de los peores asesinos que haya conocido la historia de la humanidad. El régimen sionista que gobierna Israel es un régimen asesino que en modo alguno defiende los derechos del pueblo judío. Hay millones de judíos en el mundo que repudian la acción de esos asesinos. Es un régimen de homicidas, es un régimen de criminales, es un régimen de sociópatas. Y con esa hermosa manifestación de las jóvenes y los jóvenes estudiantes de Venezuela, solidarizándose con los miles de estudiantes de Colombia, de Boston, de California, de Nueva York, de Washington, que hoy están siendo arrestados por cientos por un gobierno que es aliado del régimen asesino, del régimen sionista. Prefiere el gobierno de Estados Unidos arrestar lo más hermoso que tiene, que es la juventud universitaria estadounidense, que decirle al asesino de Netanyahu, para allá. Prefiere todos esos medios de comunicación que se llenan la boca hablando de la libertad de expresión. Y cuando Netanyahu bombardeó y acabó con un hospital, con todas las personas, pacientes, médicos, enfermeras que allí se encontraban, señalaron primero que había sido un accidente y después que había sido un ataque por parte de Hamas. Y cuando se mostraron las verdaderas evidencias, que había sido un torpedo israelí el que acabó con ese hospital, callaron. Hipócritas. Medios de comunicación hipócritas, que son cómplices de cada niño de Gaza asesinado, que son cómplices del asesinato de mujeres embarazadas, que son cómplices de los periodistas asesinados. ¿Cómo es posible que las grandes corporaciones mediáticas occidentales se hagan la vista gorda cuando un periodista o una periodista es asesinada en Gaza? Cuando los persiguen y los aniquilan de manera directa, no son en modo alguno heridos accidentalmente en esa guerra. Por eso felicitamos y agradecemos a la juventud universitaria venezolana que hoy colmó las calles de Caracas para levantar la voz y decirle lo que debe decir todo gobierno decente como es nuestro gobierno. Y decir lo que debe decir todo grupo, toda misión, toda ciudadana y todo ciudadano que aspira a una vida decente y de paz. Los crímenes de Benjamín Netanyahu solamente son comparables con los crímenes perpetrados por Adolf Hitler. Los crímenes de ese régimen sionista asesino no se puede comparar con ninguna otra acción de barbarie. No se extrañen de que, pasada esta acción criminal brutal, veamos a Benjamín Netanyahu, candidato a Premio Nobel de la Paz, como el Premio Nobel de la Paz otorgado a Barack Hussein Obama, como el Premio Nobel de la Paz. No, mentira, a Winston Churchill le otorgaron el Premio Nobel de Literatura y escribió un solo libro en su vida, sus discursos que fueron editados y sus memorias. Y mereció el Premio Nobel de Literatura Winston Churchill. Hipócrita. Felicitemos las diputadas y diputados de Venezuela, a la juventud universitaria venezolana, que hoy se fue con sus canciones, con su fuerza, con su risa, gritando: cese ya al genocidio en la Franja de Gaza, cese ya al asesinato en misericordia de mujeres y hombres palestinas y palestinos, cese ya a la aniquilación de hospitales, al asesinato de médicos, de médicas, de periodistas. Gritemos con una sola voz: Benjamín Netanyahu es un sanguinario asesino y es un criminal que merece la peor sanción que pueda dar la humanidad, que pueda dar la historia, que quede señalado para siempre como el asesino, como el bastardo que es. Me lo hubieras dicho antes. ¿Nadie más ha anotado en derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra. Ciudadano, su secretaria. Perdón, tengo un problemita de elección de género hoy por el tema del género. Ella, del subsecretario. Ciudadano, subsecretario. Sírvase dar lectura al proyecto del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, debate sobre las declaraciones del Fiscal General de la República del día lunes 29 de abril de 2024, donde develó claras y firmes evidencias que vinculan a un sector de la oposición fascista con la trama de corrupción PDVSA Cripto, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Tercero, segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Cuarto, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre servicios aéreos, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 154 y 187, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quinto, proyecto de acuerdo para conmemorar el 3er aniversario de la siembra del profesor de la Revolución Bolivariana Aristóbulo Isturiz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo de la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadano subsecretario. Proyecto de acuerdo en conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Wills Rangel. Gracias, presidente Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante y segunda vicepresidenta Ana América. Compañeros diputados, diputadas, usuarios y usuarios de los medios de comunicación, trabajadores presentes. Bueno, compatriotas, hoy es un día 30 de marzo para nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, un día extraordinario, ¿no? 30 de abril, perdón, que nos trae grandes recuerdos de aquel momento histórico que hace 12 años vivimos con el presidente Chávez, previamente a haberle solicitado que a través de su ley habilitante para el momento aprobara la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Una ley orgánica garantista de todos los derechos y las luchas históricas que hemos tenido los trabajadores y trabajadoras a través del mundo. Indudablemente la mejor ley del trabajo que existe en el mundo entero. Ese debate que nos dimos con el presidente comandante Hugo Chávez Frías, dio un producto de 22.500 propuestas hechas por los trabajadores y las trabajadoras en las bases. Para nosotros, de la Central Bolivariana mayoritaria de este país, eso constituyó indudablemente un compromiso con el compatriota presidente Hugo Chávez Frías. Porque en medio de todas sus dificultades de salud, él vino a Caracas a cumplir el compromiso que previamente 6 meses antes había hecho con la clase obrera venezolana. Y desde allí, desde ese compromiso, nosotros hacemos el llamado al pueblo trabajador venezolano para que, así como Hugo Chávez Frías cumplió con nosotros, hoy nosotros, mañana y siempre estaremos agradecidos con la revolución bolivariana, con el pensamiento bolivariano, robinsoniano, zamorano del comandante Chávez. Y es para nosotros un honor, un orgullo, el día de mañana, que a los 135 años de haberse decretado esa fatídica historia que hubo en Chicago, cuando prácticamente asesinaron a estos trabajadores y trabajadoras, nosotros en Venezuela tenemos grandes cosas y vamos a la calle con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo, con todos nuestros principios, y vamos a la calle a marchar con el primer presidente obrero de este país, con el primer presidente chavista que es Nicolás Maduro Moros. Eso nos hace a los trabajadores y trabajadoras tener una corresponsabilidad extraordinaria con esta revolución. No es poca cosa tener al primer presidente obrero en Miraflores y ratificarlo para que haga irreversible esta tan necesaria revolución bolivariana. Para que el proyecto de la Constitución de la República Bolivariana, que garantiza las luchas históricas de los trabajadores y trabajadoras, siga siendo una realidad y más temprano que tarde recuperemos el estado de bienestar garantizado en esta Constitución. Nosotros los trabajadores y trabajadoras venezolanos sí tenemos motivos extraordinarios para salir a la calle mañana, y todos los 24 estados más Caracas iremos a la calle a decirle al mundo entero que en Venezuela los trabajadores y trabajadoras tenemos un proyecto, tenemos una historia, pero tenemos un presidente obrero, y por eso marcharemos desde PDVSA, la PDVSA histórica, la PDVSA que defenderemos de con su soberanía, que defenderemos de su productividad, que defenderemos de toda su potencialidad económica, para que de esa manera podamos ratificar y lograr el objetivo de que nosotros que recuperar el estado de bienestar de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo en general. Compañeros, compañero Jorge Rodríguez, te agradezco enormemente en nombre de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas esta oportunidad para que a través de la Secretaría se lea el acuerdo con motivo de conmemorarse un año más de los trabajadores y trabajadoras. Pero desde la central queremos decirle que a nosotros, más allá de un año más, es el año más importante que tenemos nosotros para hacer la irreversibilidad de la revolución bolivariana, y por eso nosotros decimos, como central mayoritaria de este país, que contra el bloqueo y por el socialismo, Nicolás Maduro Moros es nuestra esperanza y está en la calle. Y por eso lo vamos a ratificar con esa extraordinaria marcha que vamos a hacer, y de cara a los 70 años del presidente Hugo Chávez Frías, nosotros los trabajadores y trabajadoras ratificaremos en Miraflores al primer presidente obrero, al primer presidente chavista y al que va a garantizar las luchas históricas de los trabajadores y trabajadoras. De manera tal, compatriotas, que es para nosotros el 30 de abril hoy y el 1 de mayo, y ese mayo obrero que vamos a desarrollar nosotros y nosotras, vamos a lograr que el presidente pueda producir las políticas necesarias para derrotar las medidas coercitivas, pero también para derrotar la corrupción, la desesperanza que se ha creado a lo interno de la revolución bolivariana con los traidores, con los pitiyanques. Y los grandes apellidos más nunca volverán a gobernar este país, porque aquí hay una clase obrera que no se prestará jamás para arrodillarse ante ningún imperio. Aquí hay una clase obrera con conciencia, con responsabilidad y con criterio. Y por eso decimos al mundo entero que los venezolanos y venezolanas, los trabajadores y trabajadoras, seguimos desarrollando la revolución bolivariana y seguimos defendiendo esta ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras tan importante para nosotros como trabajadores y trabajadoras. Saludos, viva la patria, compatriotas. Gracias, querido diputado Wills Rangel. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Micrófono para el diputado, por favor. Presidente, vicepresidentes, diputadas, diputados. En principio, quiero precisar que creemos que la denominación del acuerdo es la correcta. Acuerdo en conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y es la correcta porque conmemoramos, pero no celebramos. Porque ¿qué puede tener los trabajadores y las celebradoras de Venezuela hoy como motivo para celebrar? Pueden celebrar que tienen el salario mínimo más bajo del mundo. El diputado que me antecedió recordó los sucesos de Chicago. Y como él es un dirigente sindical, supongo que conoce bien la historia, que no solamente lucharon y murieron por una jornada laboral de 8 horas, sino también por un salario decente. En esos años de 1800 y tantos, el salario mínimo promedio en Chicago era de 0.25 centavos de dólar la hora. Es decir, que en una hipotética jornada de 8 horas recibirían $2. En 2 días superarían largamente el salario mínimo del trabajador, la trabajadora venezolana en el día de hoy, 130 y tantos años más tarde. ¿Qué tienen que celebrar? Que se fumaron las prestaciones sociales, que el salario mínimo no impacta en las vacaciones, en las utilidades, que no impacta en los distintos ítems laborales. Así que hay que hacer un gran esfuerzo mañana y los días que vienen para que podamos garantizarle a los trabajadores, a las trabajadoras, el bienestar que se merecen. Hay que rescatar el valor del trabajo. Como se trata de un acuerdo, no voy a extenderme en el viacrucis que soportan los obreros, las obreras de Venezuela, sino que queremos contribuir a mejorar el acuerdo. Entonces, por escrito entregaré las siguientes propuestas. En el considerando, proponemos que en el tercer párrafo se incluya, tras que también se cumplen 12 años de aquel 30 de abril del 2012, día histórico en que el comandante Hugo Chávez Frías decreta la nueva ley orgánica del trabajo, al final se coloque: precedida, entre otros textos, por la Ley del Trabajo de 1936, cuya autoría fue del joven doctor Rafael Caldera, que garantizó en ese tiempo una verdadera transformación de las condiciones de trabajo de los venezolanos. Un minuto, diputado. Y en los acuerdos que se incluya a uno que señale lo siguiente. Leo: exhortar al presidente Nicolás Maduro a poner en práctica lo aprobado por consenso en el foro tripartito de diálogo social, como es el método de la fijación del salario mínimo cumpliendo con el convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo, convenido hace 3 meses atrás, y con tal fijar de acuerdo a lo recomendado por la CTB, la CGT, ASI, federaciones y sindicatos, un salario mínimo del equivalente a $200 americanos, cifra de arranque de una política salarial que le devuelva el valor al trabajo. Gracias, presidente. Feliz día a los trabajadores y a las trabajadoras de Venezuela. Que este sea el último 1 de mayo en que reciban un salario de hambre. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Egle Sánchez. Ay. Bueno, muchísimas gracias, presidente, vicepresidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela que nos está escuchando en este momento. De verdad que no creía que yo iba en este espacio a llevar una discusión con un candidato que está perdido de la realidad y que es de la más rancia oligarquía que hay en este país. Nosotros no podemos venir a este parlamento a decir mentiras. Nosotros, porque ustedes, cuando digo ustedes, el partido que usted representa, son culpables que los trabajadores en este país hubiésemos perdido la retroactividad y que tuvo que venir el presidente Chávez a rescatarla, compañero. Por favor, sean serios, sean responsables, no le mientan a la clase obrera, que para saber, para hablar de la clase obrera, hay que pasar por una fábrica, hay que saber cómo un trabajador está, es lo que hay que hacer. Nosotros en este país, y se lo digo al candidato del partido que me antecedió, porque lamentablemente, compañero, yo creo que usted va a quedar detrás de la ambulancia con ese criterio que usted tiene. Aquí hay que respetar. Aquí hay que respetar a la clase obrera. Este país está siendo atacado por el gobierno de Estados Unidos. Pero sin embargo, a ustedes las cosas que dicen, las dicen, pero de la boca para afuera, compañero. Miren. El presidente Nicolás Maduro en su gobierno ha aumentado más de 24 aumentos de salario a la clase obrera y esa burguesía que ellos representan, porque esa es una burguesía que ellos representan a Fedecámara, la vieja Fedecámara, no la actual Fedecámara, a lo mejor sí, a lo mejor no, la vieja Fedecámara que se puso de acuerdo con los empresarios para joder a los trabajadores. Esa es la verdad, compañero. Esa es la verdad. Y voy a decirle algo a los compañeros que me antecedieron. Nosotros estamos construyendo patria. Nosotros estamos construyendo un Estado democrático, de justicia. Pero nosotros estamos llevándole a la clase obrera cómo nosotros nos han hecho daño. Mire, compañero, las medidas coercitivas, es verdad, llevaron al salario a una situación difícil, pero le voy a decir algo. Los trabajadores resistimos y vamos a seguir resistiendo porque nosotros creemos en el presidente Nicolás Maduro. Ustedes, los de la oposición, no crean que nosotros los que estamos aquí les vamos a creer. Nosotros sabemos que el presidente Nicolás Maduro tiene dificultades, pero no venga usted con esa hipocresía frente a las cámaras de televisión a hacer esa demagogia, porque los trabajadores que estamos en la fábrica sabemos cuál es la situación que estamos viviendo, mientras que ustedes lo saben, viven en las nubes, viven en otro país, no saben lo que le está pasando a la clase obrera. Mire, la clase obrera que trabaja y lucha, que son todos los trabajadores, ustedes no saben los esfuerzos que ha hecho para resistir lo que el imperio norteamericano no está haciendo. Ahora llegó un candidato por ahí de la derecha que no se sabe qué es lo que quiere. Bueno, no quiere a las mujeres, no quiere a los negros, no me quiere a mí, no quiere a los indios, no quiere a las personas de la sexodiversidad. Pero le voy a decir una cosa, compañero. La clase obrera está luchando, la clase obrera está trabajando. Nosotros mañana vamos a salir y quiero invitarlo, presidente, en nombre de nuestro pueblo pobre, en nuestro pueblo trabajador, que usted nos acompañe en la marcha que nosotros vamos a tener. Nosotros tenemos dignidad, que eso a veces ustedes no la tienen. Pero nosotros tenemos con qué marchar. Nosotros mañana van a salir nuestros trabajadores que viven en los barrios, que viven en los caseríos, que viven en los callejones, porque mañana van a acompañar al presidente Nicolás Maduro. Mañana vamos a acompañar a Nicolás Maduro. Ese es un presidente obrero como yo, que está en este parlamento. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que una obrera iba a estar en este parlamento? Bueno, el presidente Nicolás Maduro es un presidente que trabaja, que lucha y que es la esperanza del pueblo. Eso es lo que yo les tengo que decir. Yo pudiera haber venido aquí a hablar de 1881, le pudiera venir a hablar de la revolución industrial, le pudiera hablar de lo que hicieron con la gente en Chicago, lo que hacen con los negros. Pero sin embargo, yo estoy hablando de un hombre honesto, un líder de la clase obrera. Y ustedes mañana se van a sorprender lo que el pueblo, los trabajadores, el pueblo pobre va a salir a las calles a respaldar a su presidente. Porque lo que le vamos a dar a usted el 28 de julio, mire, ustedes no van a volver más nunca a este parlamento. Por eso quiero invitar a mis colegas diputados para que mañana estén con los pobres, con la clase obrera, con los trabajadores, para que nos acompañen y para que esa derecha que está ya sentada sepa de qué tamaño son los trabajadores de este país. No sean tan caretablas. Por favor, respétenos a nosotros, porque ustedes nunca han ido a una fábrica. Ustedes no saben cómo trabajan los trabajadores que están allí. Entonces, respétenos a nosotros. Mañana están invitados todos para el PDVSA La Campilla, para desfilar, para acompañar al presidente Nicolás Maduro y para que sepan y vean lo que es pueblo, pueblo pobre, pueblo trabajador. Esto era todo, mi querido presidente. Muchas gracias. Bien. Ciudadano, su secretario, si va a hacer lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo en conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Considerando que el 1 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, fecha que constituye símbolo del reconocimiento del movimiento obrero y reafirmación de su lucha por las mejoras laborales y salariales, que en 1999 el comandante Hugo Chávez Frías constitucionalizó el derecho del trabajo como principio fundamental dentro del orden político, económico y social para alcanzar estos fines, como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que también se cumplen 12 años de aquel 30 de abril de 2012, día histórico en que el comandante Hugo Chávez Frías decreta nueva ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, instrumento jurídico fundamental y un acto de justicia que reivindica la lucha histórica de las trabajadoras y los trabajadores en reconocimiento de sus derechos. Que las trabajadoras y los trabajadores venezolanos, baluartes y protagonistas del crecimiento económico y de la economía real, despertaron en medio de las grandes dificultades creadas por el criminal bloqueo aplicado por los Estados Unidos de América y sus aláteres contra la República Bolivariana de Venezuela. Acuerda, primero, felicitar a la clase obrera venezolana en la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, así como reconocer la disposición y el esfuerzo que día a día realizan por la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Segundo, respaldar al presidente obrero Nicolás Maduro Moros en su continuo empeño por proteger las justas reivindicaciones de la clase obrera y su rol en la transformación social, económica y política que vive nuestro país hacia la construcción del socialismo. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 30 días del mes de abril de 2024, año 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Es todo, señor presidente. Gracias, subsecretario. Hay una propuesta de acuerdo en mesa, pero hay una propuesta también de modificación del acuerdo. Se va a votar en el orden inverso en que fueron presentados. Primero vamos a proceder a votar las modificaciones solicitadas por el exgobernador del Estado Monagas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez y actual diputado y candidato presidencial Luis Eduardo Martínez. Las diputadas y diputados que estén a favor de las modificaciones solicitadas al acuerdo por parte del diputado Martínez, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos. Las diputadas y diputados que estén a favor del acuerdo tal cual como fue leído por el subsecretario, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. 257 menos 13. Aprobado por mayoría calificada. Siguiente punto del orden del día, ciudadano subsecretario. Debate sobre las declaraciones del Fiscal General de la República del día lunes 29 de abril de 2024, donde develó claras y firmes evidencias que vinculan a un sector de la oposición fascista con la trama de corrupción PDVSA-Cripto, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretario. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado William Hill. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Bueno, buenas tardes, presidente, colegas diputados, pueblos de Venezuela. En primer lugar, desde esta tribuna y desde esta Asamblea Nacional, queremos respaldar y felicitar la actuación del fiscal valiente Tarek William Saab, que desde el año pasado ha llevado el caso de esta trama llamada PDVSA-Cripto. Pero desde acá también respaldar y felicitar la actuación de nuestro presidente Nicolás Maduro, que se ha comportado como un jefe de Estado y que ha estado al frente de estas investigaciones colaborando con todos los poderes y, como lo ha dicho él, hasta llegar a sus últimas consecuencias. También reconocer el trabajo que ha hecho esta Asamblea Nacional, porque recordemos nosotros que desde el año pasado que se anunció y se supo de voz del fiscal lo que comenzaba a ser esta trama que ha venido develando en los últimos días, esta Asamblea Nacional ha dotado de instrumentos jurídicos al Estado venezolano para combatir la corrupción. Tal es el caso de la Ley de Extinción de Dominio, que aprobamos nosotros por estos días hace un año y que ha permitido a la Fiscalía recuperar los bienes que han sido incautados producto de la corrupción y que, tal como lo dice la ley, ha aplicado tribunales expeditos, rápido, de forma rápida, contundente, y no esperar, como pasaba antes de la ley, a que se juzgara o a que terminara el curso de la investigación y que fueran determinados los responsables para que pasara la titularidad de esos bienes, vehículos, aviones, viviendas, etcétera, que hemos visto también al presidente Nicolás Maduro el mismo año pasado, cuando en Miraflores promulgó la ley. Vimos cómo entregaba vehículos, entregaba aviones, entregaba instrumentos, maquinarias a Barrio Nuevo del Tricolor. Es decir, que esta Asamblea Nacional ha estado a la altura desde el comienzo de la investigación y es justo reconocerlo. La rueda de prensa que daba nuestro fiscal Tarek William Saab ayer daba cuenta de que siempre que se hable de corrupción en este país está la derecha allí metida. La derecha, el imperialismo, tiene sus manos puestas desde hace mucho tiempo sobre Venezuela, y allí veíamos nosotros cómo el fiscal mostraba algunos audios con video donde aparecía involucrado el señor Julio Borges, aparecía involucrado el señor Leopoldo López y todos los demás que tenían comunicación con este señor traidor, se puede llamar, de Samar López, cómo tenía llamadas de más de 40 minutos, 29 minutos, y venían coordinando todo con el imperialismo norteamericano. Allí quedó develado cómo la derecha fascista, que se acostumbró a enriquecerse desde la Cuarta República, porque hay que recordar que este señor Julio Borges fundó su partido con un cheque de PDVSA que hace varios años mostraba el diputado Diosdado Cabello, y fue con los mismos fondos de PDVSA que comenzó a financiar ese partido llamado Primero Justicia. Es decir, nunca han cesado en robar, nunca han cesado en traicionar a la patria. Nosotros debemos decir que, a diferencia de la Cuarta República, el presidente Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana se ha puesto al frente de la lucha anticorrupción, que aquí no estamos tapando nada, que el presidente ha sido el primero que ha dicho vamos a fondo, caiga quien caiga, y que nosotros como revolucionarios y revolucionarias no vamos a ocultar nada y que por el contrario vamos a develar toda la trama de corrupción. El presidente también nos ha llamado a un debate. Él decía, en medio de su indignación, decía, bueno, debemos tener leyes más fuertes. Incluso llamó al debate sobre la cadena perpetua. Yo me preguntaba hace rato con unos compañeros y decía, ¿qué hubiera hecho Simón Bolívar en esta época? Estamos en otros tiempos, pero sin duda alguna que lo hubiera hecho. Finalmente, compañeros, debemos hacer un llamado a nuestro pueblo y decirle que los revolucionarios, las revolucionarias, los diputados, las diputadas, todo el pueblo de Venezuela, nos encontramos con la moral en alto, que no estamos haciendo cálculos políticos porque estamos en medio de un proceso electoral, no, que nosotros nos caracteriza la honestidad, la transparencia, y que por unos pocos corruptos, aliados con la derecha internacional, no van a manchar el proceso revolucionario y tampoco van a atentar contra el presidente Nicolás Maduro, porque en las grabaciones pudimos observar cómo había coordinación desde los años 2018, 2019, y no es solo corrupción, es también traición a la patria. Así que los vamos a enfrentar con la ley, y esta Asamblea Nacional se pone a disposición de la Fiscalía, de todos los poderes del Estado, para trabajar en conjunto y llegar hasta sus últimas consecuencias, en este caso del llamado caso de corrupción PDVSA Cripto. Así que muchísimas gracias, y todo el peso de la ley cuenta en nuestro pueblo, que vamos siempre a combatir la corrupción, porque los revolucionarios y las revolucionarias y la mayoría del pueblo de venezolano es honesto, transparente y sigue el legado del comandante Chávez y de nuestro libertador Simón Bolívar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Bernabé Gutiérrez. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Ciudadano, diputado Jorge Rodríguez, presidente y demás miembros de la directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados, acá venimos nosotros, la oposición democrática, a la que a veces desde el Palacio de Miraflores y algunos de ustedes cuando intervienen, e incluso el señor presidente de este cuerpo, nos señalan como que fuéramos de la derecha, de la ultraderecha. Nosotros, yo particularmente en Acción Democrática, nosotros somos orden, diputado, un partido diputada, por favor, socialdemócrata, un partido de centro izquierda. No somos de la ultraderecha. Eso que quede claro en esta Asamblea Nacional, donde otros, en vez de buscar sentarse aquí junto con ustedes por la vía democrática, por la vía del voto, lo que han hecho es fustigar, querer echarle gasolina y fósforo al sistema electoral. Pero bueno, allá ustedes sí creen que al sacar los cálculos eso los ayuda. Si alguno de nosotros llegara a tener en un momento determinado una posición distinta a la de ustedes, eso está en el juego democrático. Y es costumbre de ustedes, como recién ha pasado, de querer apabullar al diputado que habló en el punto anterior. Nosotros, desde el principio, siempre hemos fustigado la corrupción. Cuando el presidente Nicolás Maduro anunció que se estaba investigando a un alto miembro de su gobierno, al cual el presidente Chávez en varias oportunidades elogió, y el mismo presidente Nicolás Maduro. Cada quien se puede equivocar, y más cuando somos humanos de carne y hueso, y a veces se deposita confianza en quien realmente no la merece. Cuando eso lo dijo el presidente, lo felicitamos. Ahí están mis redes sociales. Y cuando el señor William Saab, y me disculpa él que no le diga su primer nombre por razones obvias, en mis cuentas sociales también lo felicité. Pero son varios los debates que se han dado acá sobre actos de corrupción, propuesta de leyes. Es una oportunidad, estando en mi casa frente a la televisión, la que era vicepresidenta en aquel momento de esta Cámara, mostró unas esposas para los corruptos. Esas esposas se quedaron sin abrazarle la muñeca a nadie. Acá se ha señalado a unos señores de la oposición, de esa pseudo oposición, que para mí no es oposición, porque la oposición es democrática. La oposición participa. Ellos no. Ellos han estado participando en vías violentas, llamando a la abstención, a no votar. Han andado en cuarteles escudriñando oídos a los militares para una salida violenta. Hoy, precisamente, 30 de abril, se están cumpliendo 5 años en que muchos de estos señalados, porque han estado en conversaciones o estaban en conversaciones con los que se han robado millones y millones de dólares, que el mismo presidente de la República dijo que eran casi más de 23.000 millones de dólares. Esos que hace 5 años, aquel 30 de abril del año 2019 estaban allá donde estaba hoy Diosdado Cabello, recordando esa fecha. Ahí estaban ellos en lo que yo he llamado la batalla de los huacales de Tomates, de Cambures, de Topocho. Ahí estaban ellos que escogieron la Carlota para luego meterse a la Carlota y de ahí gobernar al país. ¿Dónde están ellos? Conversando a veces con el gobierno. Yo entiendo que el diálogo es necesario para que subsanemos algunas cosas, pero ¿cómo se puede seguir dialogando con quienes jamás ni nunca van a estar por la vía democrática? Nosotros felicitamos la investigación. Nosotros felicitamos que se capturen, como se ha capturado ya, a quienes se robaron esa cantidad de dinero. Que hay que buscar la forma también, no solamente de quitarle los aviones, las casas, los quintas, otros bienes, sino que aparezcan esa cantidad de dinero. Y ojalá aparezcan ya. Porque cuidado, señora diputado, que usted señaló que el candidato de Acción Democrática y otros partidos políticos llegaría atrás de la ambulancia. Cuidado con que salga el tiro por la culata, porque no solamente es abrir investigaciones, sino de castigar a quien sea. ¿Dónde está la extradición o la solicitud de extradición de Julio Borges, de Leopoldo López? Y nosotros acá lo hemos advertido varias veces. Esos que instalaron ese gobierno interino, que se robaron millones y millones de dólares, que hoy les hacen falta a ustedes para desarrollar política. Como también nos hará falta a nosotros cuando, si con la anuencia del pueblo venezolano llegáramos de nuevo a Miraflores, también nos van a hacer falta. ¿Dónde están? ¿Por qué no se tira una orden de captura con los que allí, que acá en esta propia Asamblea Nacional, en aquel momento instalaron ese gobierno provisorio? Ese gobierno que se robó también esa cantidad de dinero. Y yo veo con tristeza, como aquí en esta campaña electoral, que va a finalizar el 28 de julio, veo con tristeza que se quiera polarizar con esa extrema derecha. ¿Qué se quiere? ¿Ganar las elecciones de nuevo para que siga el bochinche con esa derecha? Afortunadamente, nosotros en Acción Democrática, con nuestro candidato y nuestros aliados, nos estamos preparando, y lo digo acá con seriedad, con responsabilidad, nos estamos preparando para, por la vía del voto, desalojar de Miraflores a Nicolás Maduro y a su gobierno. Pero también nos estamos preparando, y lo digo con sentido de responsabilidad, un minuto, diputado, para espaturrar a esa ultraderecha que tanto daño también le ha hecho al país. Nosotros venimos a celebrar que se castiguen a los culpables, a todos los culpables, que no se siga haciendo la vista sorda, que no se sigan haciendo los oídos sordos y la vista tapada para encarcelar a unos y a otros no. Bienvenida a la investigación, que caiga quien caiga, nosotros también lo celebramos, pero que no se defienda a unos y a otros no. Eso lo quería decir yo con mucho sentido de responsabilidad, y que no se nos siga señalando a nosotros como la derecha. Cuando se señalan algunos nombres, algunos apellidos, hasta la mitad llega la lista. Pero saben que existe otra lista a la cual tampoco la terminan de nombrar, que nosotros la hemos nombrado con nombre y apellido. Es lo que yo quería decir, fijar la posición en nombre de toda esta oposición democrática, que no tiene que ver absolutamente nada con los actos de corrupción cometidos por esos altos funcionarios del gobierno de ustedes, ni tampoco con esa ultraderecha que se ha robado tanto dinero de este gobierno interino, que de Estados Unidos, desde el norte de Norteamérica, están allí alcahueteándolo. Y cuidado si este señor parido, hecho candidato mediante una cesárea, no es una tapa, sino algo para embochinchar al país de nuevo. Y allí Venezuela toda va a encontrar a esta oposición democrática solidaria, respetando, respaldando el sistema democrático y respetando la Constitución Nacional de Venezuela. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. Buenas tardes, presidente, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias, querida segunda vicepresidenta. Saludos a todas y a todos y sobre todo al pueblo de Venezuela. Mire, este segundo punto de la agenda de nuestra Asamblea Nacional se refiere, lo aclaro, debo aclararlo porque la intervención anterior habló de muchas cosas menos de este punto, o poco, muy poco de este punto. Es un debate sobre las declaraciones del fiscal general de la República realizadas el día lunes 29 de abril del 2024, donde develó claras y firmes evidencias que vinculan a un sector de la oposición fascista con la trama de corrupción PDVSA-Cripto. Esto de conformidad con el artículo 70 de nuestro reglamento interior y debate. Es decir, esta Asamblea Nacional, de cara al pueblo, asumiendo su responsabilidad política, viene a debatir sobre la trama de corrupción PDVSA-Cripto, asumiendo nuestra responsabilidad. Asumiendo la de primero, ¿quién? El jefe del Estado, presidente obrero Nicolás Maduro, a quien pido un fuerte aplauso de reconocimiento por el coraje, la valentía, la entereza, la dignidad con la que ha asumido y ha dirigido todo este proceso de investigación. Entonces es, compañero, el objeto del debate es la trama de corrupción PDVSA-Cripto y las declaraciones que dio el fiscal general, que involucra actores de la oposición fascista. Algunos elementos que pongo sobre la mesa. En primer lugar, esta trama de corrupción, define el fiscal general, tenía un plan. ¿Cuál plan? Implosionar la economía nacional, destruir la moneda, nuestro bolívar, hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el gobierno nacional. ¿Con qué idea? Bueno, disolver el Estado, destruir por completo el Estado venezolano, el Estado-nación. Ahí está el objetivo de este plan. Una trama de corrupción que es realmente, forma parte de una estrategia para destruir el Estado venezolano, derrocar el gobierno legítimo, bolivariano, revolucionario del presidente Nicolás Maduro, sin importarle el daño que se le ha causado a este pueblo. Ahí está la esencia. Devela después el fiscal implicados y da un conjunto de nombres, que debo decirlo. Tarek El Aizami, mire, aunque nos duela a nosotros, asumimos la responsabilidad y se dice, así lo dijo ayer el presidente en su programa, aunque me duela, los responsables, así estén al lado mío, caiga quien caiga, lo dijo el presidente Nicolás Maduro, y así lo asumimos los patriotas, los revolucionarios, así lo asumimos con el dolor que nos toque asumirlo, así lo asume el presidente obrero Nicolás Maduro. Y lo nombro a él y con él Samar López y otro conjunto de personas responsables involucrados en este hecho. Pero también aparecen Julio Borges, Carlos Ocarí, Carlos Vecchio, Leopoldo López, James Story, quien estaba al frente de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela en Bogotá en esos tiempos. Aquí hay algunos nombres, son muchos más, también se ha dicho. Ahora bien, esta estrategia 2018, 2019, 2020, que coincidió con la pandemia, que no les importó a nadie este hecho, tiene conexión también con los drones cargados de explosivos para asesinar al presidente, porque es un solo plan, articulado por el imperialismo norteamericano, con la derecha fascista, y aquí se paran, hay gente que aquí se para a negar que son de derecha, asuman su posición política, nosotros asumimos la nuestra, con responsabilidad, con dignidad, con coraje, con valentía. Pero también en ese plan se conectaba el golpe del 30 de abril, que hoy conmemora 5 años, que fue derrotado ese golpe de Estado en perfecta unión cívico-militar-policial. Pero también conecta con la operación Gedeón del 3 de mayo. Es la estrategia multiforme para derrocar a este gobierno, para asesinar al presidente, para disolver el Estado, para hacerse de los recursos venezolanos. Y da elementos, el fiscal general, cómo se asignaban a dedo cargas de petróleo, de coque, de fuel oil, da un conjunto de elementos. Pero además de cómo se intentaba blanquear los capitales robados, el dinero, que fueron utilizados para la especulación financiera, inmobiliaria, utilizaron un conglomerado de sociedades mercantiles que servían para legitimar dinero robado por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles. Ahí está el hecho, pruebas contundentes, graves evidencias que pone el fiscal general que obliga a que esta Asamblea Nacional, Poder Legislativo, que de acuerdo a la Constitución, lo veíamos con el diputado Carreño hace rato, el 187, numeral 3, es competencia de esta Asamblea Nacional ejercer control político sobre la administración pública. Es competencia nuestra. Bueno, esta Asamblea da este debate, ya el presidente orientará qué corresponderá a lo sucesivo a esta Asamblea. Pero no podemos quedarnos solamente, a veces se dice, como que se dan debates estériles. Miren, algunos datos que también arrojaba el fiscal general. Son 32 líneas de investigación vinculadas a la trama de corrupción PDVSA Cripto. 290 personas que han sido judicializados, 76 han sido condenadas, 4 expresidentes de PDVSA. Eso lo ha asumido la revolución. Insisto, lo decimos con el dolor que sea. Esta revolución tiene la moral. El presidente Nicolás Maduro tiene la moral de decir que se pone de frente, de primero, en la lucha y en el combate contra la corrupción, sea quien sea, y así lo dijo, así esté de nuestro lado. ¿Qué representa eso? Miren, la trama de corrupción forma parte de una conspiración. Esta conspiración involucra a la extrema derecha. Es dirigida, orientadas del imperialismo norteamericano. ¿Cuál es nuestra política? Caiga quien caiga, así esté de nuestro lado. ¿Cuál es nuestra política? La moral del pueblo. ¿Cuál es nuestra política? Hacer lo que tengamos que hacer para recuperar la economía. ¿Cuál es nuestra política? La independencia absoluta de nuestra industria petrolera, porque el objetivo de ellos es hacerse de nuevo de la industria petrolera PDVSA, que tiene en el suelo nuestro patrio las más grandes reservas de petróleo del mundo. Ahí está el objetivo del imperio y de los lacayos. Y lamentablemente tenemos que decirlo, de los traidores. Todo corrupto para nuestra revolución es un traidor. Todo corrupto en esta revolución, en nuestra patria, es un traidor. Por eso decimos, en línea con el presidente Nicolás Maduro, que esta Asamblea Nacional se pone a la orden, pues, de los órganos competentes, del pueblo, del presidente Nicolás Maduro, para acompañar hasta las últimas consecuencias esta investigación y que sea como lo dijo el mismo presidente. Caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias, habrá justicia y vendrán los tiempos de continuar con la recuperación económica y recuperar el estado de bienestar social que merece nuestro pueblo. Es todo, compañero presidente. En 40 años, desde 1959 hasta 1999, en ese periodo histórico que se ha dado en llamar la Cuarta República, y que coloquialmente fue conocido como el periodo y los gobiernos de la Guanábana, recientemente reeditada con el pacto firmado entre los partidos Acción Democrática y COPEI. ¿Se acuerdan de la Guanábana? Verde por fuera y blanca por dentro. ¿Cuántos presos por corrupción hubo? Uno, un pobre chinito. Uno en 40 años. Bajo el criterio de algunos fariseos, entonces la Cuarta República fue el periodo más impoluto de la historia republicana. No hubo ni un solo ladrón, no hubo ni un solo hecho de corrupción, porque solamente hubo un preso. Todos sabemos que por supuesto que eso es falso. Todos sabemos que desde el primer momento en esos gobiernos se instaló la más espantosa corrupción que haya conocido la historia republicana. Hasta el queso que había en la mesa también se lo comió la guanábana. Que se robaron y que robaron con el barco de Sierra Nevada, que se robaron y robaron con los aviones F-16, que robaron con todos los supuestos programas sociales que brillaron por su ausencia, que acabaron con las prestaciones de los trabajadores, que acabaron con el salario de los trabajadores y las trabajadoras, que se entregaron como unos arrastrados a los designios de los gobiernos de los Estados Unidos de América, que instalaron una misión militar norteamericana en nuestro fuerte Tiuna, mancillando el honor de la Fuerza Armada venezolana. Y ni un solo preso por corrupción. Convirtieron a la corrupción en su ser natural, en su estado natural. Contaminaron cada una de las instancias de la administración pública, de los poderes públicos, y se alejaron por completo de cualquier tipo de relación con el pueblo de Venezuela, con el pueblo sufriente de Venezuela. Como dice el padre Cantorali Primera, se acordaban, como se acuerdan ahora, del pueblo de Venezuela en aquella oportunidad cada 5 años, cuando iban a buscar el voto de la gente. Igual que ahorita, no hay ninguna diferencia. Ya vemos a quienes se pusieron su ropaje de candidatos y con su ropaje de candidatos recurren a argumentos maniqueos para intentar señalar que si aquí se combate la corrupción, entonces tenemos culpa los que atacamos la corrupción. Es el mismo argumento de cualquier tipo de acción o de agresión sexual contra una dama. La culpable es la violada, no el violador. Y lo digo con respeto porque he reflexionado mucho sobre el tema. Si uno de los nuestros incurre en actos contra la República, en actos de corrupción, es doloroso. Pero si se convierte en un traidor, de manera automática deja de ser uno de los nuestros. Es simplemente un canalla, un traidor, un criminal, un corrupto. No es de los nuestros. Es un insulto que se diga que es de los nuestros. Es un traidor. Son unos traidores que no solamente se dedicaron en uno de los peores momentos, de los más complejos, de los más difíciles, cuando uno veía hasta altas horas de la madrugada a nuestro presidente Nicolás Maduro, sorteando cuántos obstáculos, cuántos golpes de Estado, cuántas acciones criminales organizadas y dirigidas desde Washington, organizadas y dirigidas por ese criminal llamado James Story desde Bogotá. ¿Cuántas veces no fueron convocados diputadas y diputados de la bancada opositora desde el año 1999 hasta acá a la sede de la Embajada de los Estados Unidos de América aquí en la ciudad de Caracas? No voy a incurrir en el desafuero de preguntárselo, solamente pregúntense ustedes si alguna vez fueron a la Embajada de Estados Unidos de América aquí en Caracas. Y también preguntarse cuántas veces viajaron, se los digo como una pregunta para la reflexión personal, porque la reflexión no es mala, la reflexión es buena. ¿Y cuántas veces no fueron a Bogotá y Jimmy Story los trataba como unos perros falderos a Julio Borges, a Manuel Rosales, a Capriles, a Guaidó, a Leopoldo López, a Carlos Vecchio? Los humillaba, los regañaba. Aquí presentamos, aquí mostramos el menú, o mejor dicho, la agenda de las reuniones del extremismo con Jimmy Story. 3 p.m., órdenes ejecutivas, que es lo que tienen que hacer. 5 p.m., whisky en la sede de la casa del embajador. 7 p.m., parrilla. En una reminiscencia de la Cuarta República, porque es que así era el periodo de la Guanábana. Exactamente así. Y las prácticas siguen siendo las mismas. Porque Jimmy Story buscaba comprar a esos traidores para poder infringirle el mayor daño posible al pueblo de Venezuela y a la revolución bolivariana. No me vengan ustedes ahora. Porque eso no fue solamente actos de corrupción como tal. No fueron actos solamente de enriquecimiento ilícito. Tenían la direccionalidad de maltratar, de agredir, de atacar al pueblo de Venezuela. Cuando nos desviaban los barcos de gasolina, era para agredir, para atacar, para violentar al pueblo de Venezuela. Cuando intentaron dañar la economía, el delincuente, traidor, que ojalá y lo metan 30 años de cárcel al traidor de Samar López y 30 años de cárcel al traidor de la ISAMI. 30 años de cárcel. Pido que sea considerado por los tribunales de la República. Cuando manipulaban la economía, era para dañar el proceso de recuperación económica que había iniciado el presidente Nicolás Maduro. Cuando la orden que daba Story precisamente era esa, que se manipulara con la moneda, que se promoviera la devaluación del bolívar, que se desaparecieran los productos, que se desapareciera el bolívar. Todo eso lo intentaron. Todo eso lo hicieron. Y ahora queda perfectamente claro cuando, como dijo el presidente Maduro, solamente está apareciendo el 1% de muchas evidencias. Da asco escuchar a un asesino de niños, porque eso tampoco pasó. Que Julio Borges atropelló y asesinó a un niño y lo dejó tirado en la acera. Eso no pasó. Eso no pasó para ninguno de los medios de comunicación de esa supuesta y decente mediática occidental. Son una basura, ya lo decíamos antes cuando hablábamos de Palestina. Son una verdadera basura. El País de España, el Washington Post, el Tiempo de Bogotá, La Nación de Argentina, son una basura. Desde aquí se los digo, son una basura. Dan grima y dan asco, porque ni uno solo de esos periódicos ha publicado ni siquiera una pequeña nota que ese señor, Julio Borges, que es el promotor de los golpes de Estado, de los golpes militares, de los asesinatos en las guarimbas, de las sanciones, que es un extorsionador junto con Carlos Vecchio y con Leopoldo López y Juan Guaidó. Ni una pequeña nota que diga que hay una investigación en curso porque ese señor atropelló a un niño de 8 años y lo asesinó. Y no solamente eso, sino que fue incapaz de bajarse de ese vehículo, cargar a ese niño en brazos, meterlo en ese carro y llevarlo a un hospital, que probablemente hubiera sido el momento para salvarle la vida. No hay un periódico, no existe el país de España, para que por lo menos en una pequeña parte diga, ¿es verdad o no? Ahí están los videos. Porque es que son una basura. Porque mientras sea atacar a Venezuela, serán aplaudidos por esa mediática. Da asco. Julio Borges, de recadero, de mandadero, de lamezuela, de James Story, diciéndole al traidor de López, de Samar López, mira, Jimmy Story te manda a decir esto y te manda a decir esto otro. Porque esa es la condición última de los traidores, ¿ves? Se convierten en piltrafas humanas, se convierten en desechos humanos que puedan ser carajeados por un ser tan deleznable como Julio Borges. Porque hipotecaste tu alma, la sacrificaste por 30 monedas. Y a estas alturas, negar ya de dónde provienen los fondos con los que Leopoldo López se ha hecho millonario, es un verdadero despropósito. Leopoldo López es congénitamente un ladrón. Su papá fue un tremendo ladrón cuando fungió en cargos de la administración pública en gobierno de la Guanábana, específicamente de Acción Democrática. Y su mamá, directiva de PDVSA, es una ladrona. Se robó unos reales de PDVSA y con esos reales de PDVSA pagó la fundación de un partido llamado Primero Justicia, que estrena directiva en estos momentos, pero que nació, es congénitamente, es unigénitamente corrupto. ¿Por qué en la Cuarta República no abrieron una investigación a esa señora que utilizó dineros de PDVSA para financiar un partido político? ¿Por qué? Porque la inmensa corrupción de la Cuarta República, de los gobiernos de la Guanábana, la inmensa corrupción solamente fue superada por la inconmensurable impunidad con que ustedes trataron los hechos de corrupción en la Cuarta República. Esa es la verdad. Por eso irrumpió Hugo Chávez. Por eso se levantó un pueblo completo en 1989. Por eso acompañó al comandante Hugo Chávez y nunca más dejó de acompañarlo desde 1992. Porque no solamente eran corruptos, también eran impunes en el tratamiento de la corrupción. Por eso hay algo que lo debo decir, y lo digo con orgullo. Con orgullo. Me siento orgulloso de conocer y acompañar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que más ha combatido la corrupción en la historia republicana, que no le ha temblado jamás el pulso, que jamás se haya tenido en mente, que no se ha puesto a ver quién es militante de qué o quién es militante de dónde. Si eres un ladrón, vas preso, y si eres un traidor, vas preso por 30 años. Ladrón, traidor, desgraciado. A mí no me duele que un traidor caiga. A mí me duele el daño que ese traidor le hizo al pueblo de Venezuela. Eso sí duele, en el alma, en el corazón. A mí me duele que todavía no hayamos logrado volver a poner tras las rejas a Leopoldo López, poner tras las rejas al asesino de Julio Borges, al extorsionador de Carlos Vecchio. Pero si algo ha demostrado esta revolución bolivariana y ha demostrado el presidente que más ha combatido la corrupción en la historia de esta república, es que cuando decimos que más temprano que tarde la justicia llega, es porque la justicia llega, y la justicia llegará, y los meteremos presos a esos delincuentes, a esos ladrones, a esos traidores. Allí vieron ustedes a un exalcalde del este de Caracas, gran demócrata, porque todos son unos grandes demócratas. Todos se ponen las corbatas y van a los medios de comunicación y dan declaraciones y dan entrevistas. Y ustedes los ven, y en todos los medios, creo que él fue catalogado junto con Leopoldo López como el mejor alcalde del sistema solar. Se ganó un premio el reciente laureado doctor abogado Cristóbal Jiménez, a quien felicitamos porque se acaba de graduar de abogado. Debe recordar que se ganó un premio mejor alcalde del planeta o de los mejores alcaldes del sistema solar. Ahí usted lo ve, hablando justamente cómo lograr asociarse con los traidores, con los nauseabundos traidores, para hacerle daño al pueblo de Venezuela y a la institucionalidad democrática del país. Es ya tan público, tan notorio, tan comunicacional, las acciones criminales que esa gente ha perpetrado, que lo único que les queda es pedir disculpas. Nosotros tenemos que ir profundizando, como lo hemos hecho, el acompañamiento al presidente Maduro en la lucha contra la corrupción. Bien decía nuestro vicepresidente Pedro Infante, hemos aprobado leyes duras, como la ley de extinción de dominio, en la lucha contra la corrupción. Pero es evidente que tenemos que insistir desde la Asamblea Nacional para que se lo piensen varias veces antes de cualquier acción tan brutal como esa. Porque cuando Samar López habla y manda mensaje a los gringos y se convierte en un gusano que se arrastra en la suela del zapato de James Story, lo está haciendo por 30 monedas, por una casa en Miami. ¿Qué clase de basura? ¿Qué clase de negación de las cosas más hermosas que laten en el pecho de 30 millones de venezolanas y venezolanos? Porque lo que aquí late es humanidad en cada venezolana y en cada venezolano. Patriotismo, soberanía, independencia, por una plata, por unos carros, por unas casas, vas a negar tu condición de venezolano. Te vas a convertir en un gusano del gobierno de los Estados Unidos. ¿Eres capaz de llegar a ese nivel de basura? Pues parece que sí. Parece que sí fueron capaces. Y nuestra función aquí, además de denunciar, es proporcionarle al pueblo, al gobierno y al Estado de los instrumentos para combatir a esas lacras, a esas basuras, a esos traidores, a esos golpistas y a esos corruptos. ¿Cuándo vamos a desarrollar el artículo 130 de la Constitución Es nuestra obligación. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Me consta que este artículo fue redactado por el puño y la letra del comandante inmortal Hugo Chávez Frías. ¿Cuándo vamos a saldar la deuda con el artículo 130 de la Constitución? ¿Cuándo? Porque desarrollando ese artículo, ya no podrán decir, como siempre dicen los personeros estadounidenses, solicitamos la liberación de los presos tan bondadosos, de los presos políticos venezolanos. Presos que ponen bombas, presos que intentan asaltar la residencia presidencial de La Viñeta con una tanqueta, políticos que soltaron drones para asesinar al presidente Maduro y al alto mando militar y político de Venezuela, políticos que se asocian con algunos militares felones para actuar, políticos que se llenan la boca diciendo que hay que levantar el destacamento tal, el batallón tal. Gente que se atrevió a irse a ese distribuidor de Altamira, claro que hacer el ridículo, pero fueron a hacer el ridículo porque los mandaron a hacer el ridículo. Afortunadamente, les mienten tanto a los gringos para que los gringos les sigan dando plata, que los gringos incurren en unos errores tan asombrosos que casi no parece un imperio. Por lo menos no parece un imperio serio. Dos guacales de cambur y tres guardias traidores y los tumbamos. Y después como ratas metiéndose en las embajadas de sus amigos. Como ratas. Eso está listo. Proclamamos a un analfabeta funcional. Proclamamos a un ágrafo, porque nos da la gana, presidente de Venezuela, y listo, los tumbamos. Eso está listo, nos aprovechamos de la pandemia y organizamos, entrenamos, junto con narcotraficantes colombianos, a un grupo de terroristas y paramilitares que desembarquen en Macuto. Y cuando fueron interrogados, y en el documento que firmó el imbécil de Guaidó, decía que apenas llegaran a La Guaira, los iban a levantar en brazos para llevarlos hasta Miraflores. Los levantaron en brazos, pero se desviaron en el camino y los llevaron al Sebín directo, el pueblo de Chuao en el estado de Aragua. Esa deuda tenemos que saldarla. Y aquí sí digo todas y todos, las diputadas y los diputados. Nosotros tenemos que acompañar más firmemente al presidente Maduro, porque no solamente son esos gusanos, esas lacras, esos traidores, esos corruptos de la derecha venezolana, que son todos son corruptos, no conozco uno que no sea corrupto. Son congénitamente corruptos y corruptas. Todos. No solamente eso. Es también nuestra obligación como diputadas y como diputados de insistir en investigar más en profundidad. Yo voy a proponer la conformación de una comisión especial, pero para que establezca responsabilidad política, según está establecido en el artículo 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una comisión no solamente que quede en un informe, sino en el establecimiento de responsabilidad política a los efectos de que la Fiscalía General de la República desarrolle la responsabilidad penal de quienes incurran en tan graves delitos. Y ahí sí les pedimos a todos y a todas que nos acompañen. Que nos acompañen. Yo voy a también enviar una carta a los principales diarios europeos, señalando, explicando y presentándole las pruebas del homicidio perpetrado con Julio Borges contra un niño de 8 años y preguntando en esos diarios si los gobiernos de esos países son cómplices de infanticidio, si los gobiernos de esos países que resguardan a ese asesino, a ese traidor, están dispuestos a encubrir un crimen tan horrendo. Hoy por hoy aparece una nueva serie en Netflix de un caso muy sonado en Galicia, de una niña asesinada por sus padres, Asunta. Pero un niño venezolano de 8 años es asesinado por esa basura que, siendo la basura que era, le hablaba a Samar López como su dueño, o al revés, porque cuando salga la información va a salir los cientos de miles de dólares que Samar López le daba, los millones de dólares que Samar López le daba a Julio Borges, a Leopoldo López. Va a salir, inevitablemente va a salir. Que los gobiernos de esos países le digan al Parlamento venezolano por qué ni siquiera han levantado una breve investigación sobre ese homicidio. ¿Por qué? Porque este niño es venezolano. Porque no les importa. Porque a ellos les importa más que Julio Borges siga intentando dar golpes militares, golpes de Estado. Insisto, a la hora de que se denuncien estos crímenes, por favor noten ustedes quién los denuncia, quién los persigue y quién los castiga. Los denuncia Nicolás Maduro Moros, los persigue Nicolás Maduro Moros y ha castigado a cuanto presidente de PDVSA se haya metido al ladrón, y ha castigado y perseguido a cuanto felón haya intentado golpes de Estado en Venezuela, y ha perseguido y castigado a quienes han intentado agredir a nuestro pueblo. Lo demás es maniqueísmo, lo demás es mentira, lo demás es manipulación. Aquí no ha habido un presidente que haya combatido a los traidores, a los felones, a los asesinos y a los ladrones más que Nicolás Maduro Moros. Nombro esa comisión especial que estará establecida por el vicepresidente Pedro Infante, que la coordinará, el diputado William Hill como primer vicepresidente, la diputada Carolina García Carreño como segunda vicepresidenta, la diputada María Gabriela Vega, la diputada Oriana Osío, el diputado Winston Vallenilla, el diputado Jesús Faría, el diputado Óscar Rondero y el diputado Juan Carlos Alvarado. Muchas gracias, diputadas y diputados. Creo que tiene razón, diputado Limas. Queda sustituido el diputado Óscar Rondero por el diputado Bernabé Gutiérrez. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretario. Voy a dejar en derecho de palabra a la diputada Luz Coromoto Chacón para que dé una opinión preliminar sobre el informe por la segunda discusión de esta ley. Buenas tardes, gracias querido presidente, saludo al primer vicepresidente, nuestra segunda vicepresidenta, al secretario, saludos a todos los camaradas, diputados y diputadas, al pueblo, a nuestros trabajadores y trabajadoras invitados el día de hoy. Presidente, pedí este derecho de palabra para puntualizar la importancia del trabajo realizado por el pueblo trabajador en esta discusión de este importantísimo proyecto de ley, cuyo impacto fundamental está directamente dirigido al bienestar de nuestra familia venezolana. De igual manera, en estos 25 artículos, 10 artículos nuevos, 15 reformados, nosotros pudimos darle fuerza al sentimiento, la aspiración de los trabajadores y las trabajadoras, a través de las diferentes organizaciones sindicales, la Central Nacional Bolivariana, la Ciudad del Campo y la Pesca, sus federaciones y sindicatos, así como los trabajadores en sus diferentes formas de organización, consejos productivos de trabajadores y delegados y delegadas de prevención. Fue una importante discusión a nivel nacional que se hizo no solamente en las fábricas y las empresas, sino que también se llevó al territorio. Podemos decir que los sujetos activos de esta ley, con esta reforma, son los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. También podemos destacar el impacto positivo que tiene en la incorporación de los trabajadores y trabajadoras en el órgano superior de vivienda y en el banco, en el Banavi. También el impacto que tiene en la fijación de aquellas sanciones para los patronos que no cumplan con el contenido de la ley. Incluir las cajas de ahorro dentro de lo que son las alianzas estratégicas para nosotros poder fortalecer a los trabajadores y trabajadoras en la adquisición de viviendas, reparación y también remodelación. De manera, mi querido presidente, camaradas, diputados y diputadas, desde la clase obrera venezolana hoy nosotros estamos muy contentos de haber podido lograr este avance tan importante en la reforma de este proyecto habitacional de la ley de vivienda y hábitat, porque nosotros sabemos que viene a impactar también el crecimiento del salario social de los trabajadores y trabajadoras, con adquisición de vivienda para la juventud, que también garantiza que se queden en nuestro país con el aporte y la esperanza de seguir contribuyendo en estos esfuerzos que hace el gobierno nacional, el pueblo venezolano, el pueblo trabajador, así como los movimientos de vivienda venezolano que están distribuidos en todo el país. También trabajamos con el Ejecutivo Nacional para que esta ley hoy tenga una aplicación efectiva y nosotros y nosotras podamos desde este Parlamento asegurar su cumplimiento y los trabajadores y trabajadoras aseguren en cada uno de los sitios, tanto en las entidades de trabajo como en el territorio, la integración, el cumplimiento y el desarrollo de este importante proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias. Muchísimas gracias, querida diputada. Están aquí con nosotros en la discusión de esta importante ley especial del régimen prestacional de vivienda y hábitat para las trabajadoras y para los trabajadores, representantes como nuestros invitados especiales, representantes de la Federación Unitaria de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción, Cemento, Afines, Similares, Conexos y sus derivados en Venezuela. Está Marco Tulio Díaz, su presidente. Por la Central Bolivariana, Caracas, Hernán Brito, secretario general. Por la Central Bolivariana Falcón, Francisco García, su presidente. Por la Central Bolivariana La Guaira, Jesús Guedes, presidente de la Central Bolivariana y constituyente. Por el Consejo Consultivo de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela, Néstor Valentín Ovalle, consultor. Por el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, Sinafun, José Simón Castillo, Euclides Briceño y Johnny Ávila. Representante por la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, Carlos Ponce, Carlos González, Buenaventura Quesada, Osmar Acosta, Alberto López, Argenis Morín, Fares Rojas, Jackson Mateo, Wolfgang Bermúdez, Yuleima Lagos. Por el Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y la Vivienda, la consultora jurídica, la doctora Cristi Calderón, el Superintendente Nacional de Hábitat y Vivienda, Yelixé Silvio, la consultora jurídica del Banavi, Yuri Jaramillo, director de operaciones y proyectos de la Escuela del Constructor Popular, Aristóbulo Isturiz, Miguel Balostrén, Germán Sierra, Yesenia Hernández, presidente de la Fundación Anótate Construye, Diego Jiménez, asesor jurídico de la Fundación Anótate Construye, y los voceros del movimiento Vivienda Venezuela, Carla Camacho, Marixa Lugo e Iris Quintana. Bienvenidas y bienvenidos, así como expresar nuestro agradecimiento a las diputadas y diputados, trabajadoras y trabajadores, y diputados con experiencia en todos los procesos de autoconstrucción de viviendas que han ocurrido en el marco de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias por la fuerza que imprimieron en la elaboración de esta ley. Ciudadano subsecretario, por favor, sírvase dar lectura al proyecto de ley, incluyendo los títulos, los capítulos, los epígrafes, los acápites y el texto de los correspondientes artículos. Adelante. Primero, se propone aprobar con modificación el título de la ley, quedando redactado en los siguientes términos. Ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el nombre de la ley, aprobada. Siguiente. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 4, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe del pueblo productor de vivienda. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobada. Siguiente. Tercero, se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 4, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 4. Se reconoce a la clase trabajadora como el principal sujeto productor social de vivienda y hábitat en sus distintas formas organizativas y con un alto potencial transformador. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de vivienda y hábitat, impulsará las distintas formas organizativas de la clase trabajadora, tanto en sus centros de trabajo como en el territorio, vinculándolo con el desarrollo de los consejos comunales y comunas como eje de la democracia participativa y protagónica. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado el artículo 4. Siguiente. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 6, incorporado en el título primero de la presente ley, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, Contraloría Social. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al epígrafe, aprobado. Pónganle un poquito más de velocidad, subsecretario. Entendido, presidente. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 6, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 6. Las organizaciones, las trabajadoras y trabajadores, así como las organizaciones... Perdón, presidente. Como los carros viejos esos cuando se le calibra el mínimo, subsecretario. Entendido, presidente. 75% de la velocidad demostrada. Entendido, presidente. Quinto, se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 6, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 6. Las organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, así como las organizaciones de base del Poder Popular, en correspondencia con la legislación que rige la materia, ejercerán el control social como medio de participación y de corresponsabilidad ciudadana en todas las fases de la producción de vivienda y hábitat, desde la promoción, planificación, diseño, hasta la construcción, asignación y uso, haciendo énfasis en que toda persona usuaria o beneficiaria del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat tenga la real necesidad de acceso a una vivienda, asegurando la inclusión y la diversidad del componente social de los sujetos de atención especial a través de los mecanismos establecidos en la presente ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, Aprobado. Siguiente. Sexto, se propone aprobar la incorporación de un nuevo capítulo, el cual pasa a ser el capítulo 2 en el título 2 de la presente ley, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo 2, del órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Séptimo, se propone aprobar con modificación el epígrafe del artículo 8, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 10, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, finalidad. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Octavo, se propone aprobar con modificación el artículo 8, el cual pasa a ser el artículo 10, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 10. El órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat tiene por finalidad ejercer la rectoría, planificación, desarrollo y control de las políticas públicas en el ámbito nacional, estatal, municipal y comunal del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo... Aprobado. Siguiente. Noveno, se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 11, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, conformación. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo, se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 11, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 11. El presidente o presidenta de la República preside el órgano superior de vivienda y hábitat, delegando la coordinación en el ministro o ministra con competencia en vivienda y hábitat. Este órgano se conformará a nivel nacional, estatal, municipal y comunal con la inclusión de los distintos actores del Sistema Nacional de Vivienda, garantizando especialmente la participación de las trabajadoras y los trabajadores y las organizaciones de base del Poder Popular. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo primero, se propone aprobar con modificación el artículo 14, el cual pasa a ser el artículo 17, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 17. La Junta Directiva será el órgano supremo de dirección y administración del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Estará compuesta por la presidenta o el presidente del banco y 6 directoras o directores principales con sus suplentes. 2 de estos directores o directoras principales con sus respectivos suplentes serán voceros o voceras de las trabajadoras y los trabajadores postulados por la organización sindical de tercer grado en su condición de central mayoritaria. La presidenta o el presidente y las directoras o directores principales con sus suplentes serán de libre nombramiento y remoción por parte del ministro del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. En el caso de la remoción o sustitución de algún o alguna de las vocerías de las trabajadoras y los trabajadores postulados por la organización sindical de tercer grado en su condición de central mayoritaria será sustituido de conformidad con lo establecido en el presente artículo. Es todo, ciudadano presidente. En consideración... Aprobado. Siguiente. Décimo segundo, se propone aprobar con modificación el artículo 21, el cual pasa a ser el artículo 24, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 24. Los recursos financieros del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat serán depositados y administrados en los siguientes fondos. Fondo de aportes del sector público. Fondo de ahorro obligatorio para la vivienda. Fondo de ahorro voluntario, individual o colectivo para la vivienda. Fondo Nacional de Equipamiento Urbano. Fondo de las alianzas estratégicas, fondo de garantías, fondo de contingencia, cualquier otro que determine el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. Ninguno de los fondos a que se refiere esta ley integrará el patrimonio del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat regulará todo lo relacionado con los fondos aquí establecidos, a excepción de los fondos para las alianzas estratégicas provenientes de cajas de ahorro y asociaciones de ahorro similares, el cual debe realizarse de forma conjunta con las vocerías de las trabajadoras y los trabajadores en el marco de la ley que rige dicha materia. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Décimo tercero, se propone aprobar con modificación el artículo 28, el cual pasa a ser el artículo 31, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 31. El Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda estará constituido por el ahorro obligatorio proveniente de los aportes monetarios efectuados por las trabajadoras o los trabajadores bajo dependencia y sus patronas o patronos. Los recursos de este fondo serán otorgados para los siguientes fines. Ejecución y financiamiento de planes, programas, proyectos, obras y acciones requeridas para la vivienda y hábitat de las usuarias y usuarios que hayan contribuido a este fondo. Financiamiento para la adquisición, construcción, sustitución, restitución, mejora para la reparación o remodelación, refinanciamiento o pago de créditos hipotecarios o cualquier otra actividad relacionada con la vivienda principal y el hábitat. Cubrir costos de los servicios provistos a este fondo por los operadores financieros y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, de conformidad con los criterios y límites que apruebe el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. Financiamiento para la adquisición de materiales, mano de obra y servicios requeridos en la construcción de la vivienda autogestionada por el usuario con terreno, cuando sea calificado como elegible por el Ministerio con competencia en vivienda y hábitat, para el subsidio de conformidad a lo previsto en la presente ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. 14º, se propone aprobar con modificación la denominación del capítulo 4 del título 3º, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo 4, del Fondo de Ahorro Voluntario, Individual o Colectivo para la Vivienda. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 15º, se propone aprobar con modificación el artículo 33, el cual pasa a ser el artículo 36, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 36. El Fondo de Ahorro Voluntario, Individual o Colectivo para la Vivienda está conformado por el ahorro voluntario de las trabajadoras y los trabajadores no dependientes o emprendedores, de las organizaciones sociales u organizaciones de base del Poder Popular que formen parte del sistema de vivienda y hábitat. Dichos recursos serán otorgados para los siguientes fines. 1. Ejecución y financiamiento de planes, programas, proyectos, obras y acciones requeridas para la vivienda y hábitat de las usuarias y usuarios que hayan contribuido a este fondo. 2. Financiamiento para la adquisición, construcción, ampliación, sustitución, restitución, mejora para la reparación o remodelación de vivienda principal o refinanciamiento o pago de créditos hipotecarios o cualquier otra actividad relacionada con el objeto de la presente ley. 3. Cubrir costos de los servicios provistos a este fondo por los operadores financieros y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, de conformidad con los criterios y límites que apruebe el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el larguísimo artículo, aprobado. Siguiente. 16º, se propone aprobar con modificación el artículo 36, el cual pasa a ser el artículo 39, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 39. El ahorro voluntario, individual o colectivo forma parte de la corresponsabilidad de las y los ciudadanos para el desarrollo progresivo del derecho a la vivienda. Dicho aporte será registrado en una cuenta individual o en la constitución de un fideicomiso, el cual reflejará los aportes y haberes. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, como administrador del fondo, velará por la veracidad y la oportunidad de la información respecto a las transacciones efectuadas en la cuenta de ahorro voluntario individual o colectivo para la vivienda. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo, aprobado. Siguiente. 17º. Se propone aprobar con modificación el artículo 37, el cual pasa a ser el artículo 40, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 40. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat podrá efectuar convenios de recaudación con operadores financieros, con operadores financieros, beneficiarios y beneficiarias de los distintos fondos. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 18º, se propone aprobar con modificación el artículo 38, el cual pasa a ser el artículo 41, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 41. El usuario y usuaria del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat aportante al fondo podrá disponer de sus ahorros en los siguientes casos. 1. Para el pago total o parcial de los créditos hipotecarios otorgados con recursos de los fondos a que se refiere la presente ley, para la adquisición, construcción, ampliación, sustitución, restitución, mejora para la reparación o remodelación, refinanciamiento o pago de créditos hipotecarios de vivienda o cualquier otra actividad relacionada con el objeto de esta ley. 2. Por haber sido beneficiaria o beneficiario de jubilación, de pensión de vejez, invalidez o discapacidad, salvo que manifieste su voluntad de continuar cotizando en el fondo o mantenga un saldo deudor respecto a un contra del financiamiento otorgado con recursos de los fondos a que se refiere la presente ley. 3. Para la adquisición de materiales, mano de obra y prestación de servicios requeridos en caso de construcción autogestionada individual o colectivamente. A tales efectos, el proyecto de construcción autogestionada y el terreno deben ser calificados como elegibles por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. Los aportes y haberes podrán ser objeto de cesión total o parcial mediante documento auténtico, conforme a la regulación que establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. En caso de fallecimiento del usuario o usuaria, el saldo de su cuenta individual formará parte del haber hereditario. Es todo, ciudadano presidente. No vuelvo a decir que un artículo es largo, porque el siguiente es más largo todavía. Pobres estudiantes de Derecho cuando estudien las leyes que aprobamos en esta legislatura. En consideración, aprobado. Siguiente. 19º. Se propone aprobar con modificación el epígrafe del artículo 39, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 42, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Gastos de administración del Fondo de Ahorro Voluntario, individual o colectivo para la vivienda. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. 20º. Se propone aprobar con modificación el artículo 39, el cual pasa a ser el artículo 42, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 42. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat deberá presentar al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat para su aprobación la estructura de costos de administración del Fondo de Ahorro Voluntario, individual o colectivo para la vivienda. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. 21º. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo capítulo, el cual pasa a ser el capítulo 5 del título 3º, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo 5, Fondo Nacional de Equipamiento Urbano. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. 22º. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 43, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Fuentes de recursos. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 23º. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 43, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 43. Las fuentes de los recursos del Fondo Nacional de Equipamiento Urbano, establecido en la ley que rige la materia de regionalización y desarrollo productivo, estarán constituidas por los aportes realizados por personas naturales y jurídicas de naturaleza privada o pública, que ejecuten obras de construcción, residencial, comercial, de oficina, industrial, de infraestructura y urbanismo. Los aportes se computarán por el 0,5% del monto total del valor estimado de construcción del proyecto a desarrollar en todas aquellas obras residenciales, comerciales, de oficina, industrial, de infraestructura y urbanismo, cuyo costo sea superior a 500.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 24º. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo capítulo, el cual pasa a ser el capítulo 6º del título 3º, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo 6º, de las alianzas estratégicas. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 25º. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 44, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, alianzas estratégicas. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 26º. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 44, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 44. El Ministerio con competencia de Vivienda y Hábitat, a través de la instancia competente, podrá suscribir alianzas estratégicas con cajas de ahorro u otros fondos similares de las trabajadoras y los trabajadores con la finalidad de desarrollar proyectos habitacionales para sus afiliados. Todo ello en concordancia con la ley que rige la materia y los objetivos de la presente ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 27º. Se propone aprobar con modificación el epígrafe del artículo 52, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 57, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Acciones para la producción de vivienda y hábitat. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 28º. Se propone aprobar con modificación el artículo 52, el cual pasa a ser el artículo 57, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 57. Para la producción de vivienda y hábitat, bajo la modalidad de autoconstrucción, cogestión y autogestión, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia priorizará las políticas y acciones que garanticen el acceso a la tierra, capacitación, formación técnica, acceso a materiales y maquinarias para los productores de vivienda y hábitat definidos en la ley, para garantizar la eficiencia y la calidad constructiva en la producción bajo las modalidades mencionadas. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat fomentará la formación de centros de formación, fomentará la conformación de centros de formación, escuelas populares o alianzas con centros de capacitación pública, centros de estudios y universidades, así como el impulso de cooperativas, brigadas obreras de las trabajadoras, trabajadores y las organizaciones de base del Poder Popular. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 29º. Se propone aprobar con modificación el epígrafe del artículo 53, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 58, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, planificación, proyectos y diseño de vivienda. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe, perdón, sí, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 30. Se propone aprobar con modificación el artículo 53, el cual pasa a ser el artículo 58, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 58. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de vivienda y hábitat, regulará la elaboración, presentación y evaluación de los proyectos para la producción de viviendas y su equipamiento urbano, rural e indígena, con participación de los usuarios y usuarias cuando estos sean a su vez sus productores, garantizando un enfoque ecosustentable. En lo relativo al diseño y la planificación del territorio, se debe priorizar el modelo de ciudad compacta, garantizando el uso variado del suelo, considerando las topografías de los terrenos en función de las características de la población y el entorno, con espacios comunes que garanticen la accesibilidad y movilidad universal, y estableciendo los parámetros mínimos para la construcción de viviendas y sus ambientes. En el caso de las comunidades indígenas, se debe reconocer y respetar sus prácticas como visiones, idiosincrasias, usos y costumbres de la vida colectiva indígena. Es todo, ciudadano presidente. ¿Qué es ciudad compacta? ¿Quién me puede responder a esa pregunta? Rieger. Presidente, el modelo de la ciudad compacta es que tenga una cantidad de usos especializados en cada uno de los territorios. Es decir, nosotros podemos construir con la Gran Misión Vivienda 50 habitaciones, o mejor dicho, viviendas, pero también necesitamos la escuela, necesitamos el comercio, necesitamos el equipamiento urbano. Es decir, que tenga todos los servicios para tener un hábitat digno. Y esa es una definición técnica, ciudad compacta. Sí, ciudad compacta es un modelo arquitectónico, o mejor dicho, de desarrollo urbano, que está en el Plan de la Patria también. Correcto. Gracias. En consideración. Aprobado. Siguiente. 31. Se propone aprobar con modificación el artículo 54, el cual pasa a ser el artículo 59, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 59. La actividad de producción social de vivienda y hábitat sin fines de lucro por parte de las usuarias y los usuarios, instancias organizativas de las trabajadoras y trabajadores y organizaciones de base del Poder Popular se podrá efectuar mediante la autoconstrucción, cogestión, autogestión familiar o autogestión colectiva. Para ello, el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de vivienda y hábitat, reconocerá todas las formas sociales del pueblo organizado a nivel sectorial y territorial. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en vivienda y hábitat, desarrollará los mecanismos para incentivar esta modalidad de producción y deberá generar las políticas y acciones para garantizar su desarrollo. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 32. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 60, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe de la producción de insumos para la vivienda. Es todo, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 33. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 60, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 60. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de vivienda y hábitat, está facultado para articular con los distintos órganos y entes públicos y privados a los fines de garantizar la dotación de materias primas, insumos, bienes intermedios y de consumo final para la producción de vivienda. A los efectos previstos en este artículo, podrá otorgar financiamiento a los productores de insumos, pudiendo aplicar métodos compensatorios para el retorno de los recursos entregados. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 34. Se propone aprobar con modificación el artículo 55, el cual pasa a ser el artículo 61, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 61. Podrán acceder a los beneficios del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat todas y todos los usuarios inscritos en los fondos y que cumplan con los requisitos que al efecto establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. Tendrán acceso a los beneficios del sistema aquellos usuarios que estén inscritos durante un periodo de tiempo mínimo de 6 meses consecutivos o no, independientemente del monto total de los aportes efectuados. Los sujetos de atención especial podrán ser exceptuados del cumplimiento de este y cualquier otro requisito, así como ser destinatarios de condiciones o requisitos particulares establecidos por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. Los usuarios que hubieren recibido los beneficios del sistema tendrán la obligación de continuar efectuando aportes en los términos y condiciones que establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 35. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 64, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, uso de la vivienda construida por el sistema. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado el epígrafe. Siguiente. 36º. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo en el capítulo primero del título sexto, el cual pasa a ser el artículo 64, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 64. Los beneficiarios y beneficiarias de bienes, inmuebles, terrenos y viviendas construidas por el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat tienen el deber de darle uso exclusivo como vivienda principal, entendida esta como aquella que se encuentra ocupada de forma permanente por sus beneficiarios y beneficiarias, en concordancia con la normativa que reglamente el régimen de propiedad de las viviendas construidas por el sistema. En tal sentido, se abstendrán de realizar, en un lapso inferior de 15 años, actos de disposición parcial o total de los derechos adjudicados, tales como venta, donaciones, alquileres o cesiones. El Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, mediante el ente con competencia en la materia, podrá ejercer el derecho a la preferencia cuando se presente las situaciones anteriores descritas y generará los mecanismos para su cumplimiento. De igual modo, podrá establecer las excepciones que considere según los estudios social en situaciones que así lo requieran. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 37º. Se propone aprobar con modificación el epígrafe del artículo 91, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 98, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe de las sanciones a los patronos. Es todo, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 38º. Se propone aprobar con modificación el artículo 91, el cual pasa a ser el artículo 98, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 98. Los incumplimientos a las obligaciones establecidas en la presente ley serán sancionados de la siguiente forma. 1. La persona jurídica pública o privada que no se afilie al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda en el acto establecido en las normas sublegales emitidas por el Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat será amonestada públicamente y sancionada de acuerdo con A. Un monto equivalente en bolívares hasta 165 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si la nómina es menor o igual a 50 trabajadores. B. Un monto equivalente en bolívares hasta 300 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si la nómina es mayor a 50 trabajadores y menor o igual a 100 trabajadores. C. Un monto equivalente en bolívares hasta 1000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si la nómina es mayor a 100 trabajadores. 2. El patrón o patrona que no afilie al trabajador o funcionario dentro del acto establecido en la normativa con rango sublegal emitidas por el Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat será sancionado con una multa equivalente en bolívares hasta 4 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela por cada trabajador no afiliado. 3. El patrón o patrona que incumpliere con la obligación de reportar las novedades en su nómina, según lo establecido en las normas con rango sublegal emitidas por el Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, será sancionado con una multa equivalente en bolívares entre 40 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela por cada reporte de nómina omitido hasta un máximo de 400 veces el tipo de cambio de moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. 4. El incumplimiento de la obligación de pagar los aportes a los fondos de ahorro para la vivienda será sancionado con una multa equivalente hasta 20 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela por aporte no enterado en los casos de ahorristas obligatorios y el equivalente a 2 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela por aporte no enterado en los casos del ahorrista voluntario, debiendo el ahorrista pagar los aportes que dejó de depositar, además del rendimiento que se debió generar en esa cuenta de ahorro habitacional. La falta de pago de los aportes no enterados dentro del lapso legal establecido en esta ley debe ser pagado con el salario mínimo vigente para la fecha del cumplimiento de la obligación. 5. Cuando el representante de la empresa se negara a recibir la notificación del inicio de cualquiera de los procedimientos aplicados por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, será sancionado con el cierre del establecimiento por un lapso de un día y la amonestación pública. 6. El incumplimiento al deber de proporcionar los documentos necesarios para la realización de los procedimientos de cobranza y fiscalización establecidos en la presente ley, serán sancionados con el cierre del establecimiento hasta tanto no se consigne la documentación solicitada por el funcionario actuante y la amonestación pública. El cierre del establecimiento previsto en este numeral no podrá exceder de 3 meses. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 19. Se propone aprobar con modificación el artículo 92, el cual pasa a ser el artículo 99, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 99. Sin perjuicio de cualquier otra sanción aplicable, los operadores financieros serán sancionados en los casos y términos siguientes: con multa equivalente a 10 centésimas veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela de forma diaria por cada 1 bolívar no enterado al operador financiero que no deposite inmediatamente al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat los aportes destinados a los diferentes fondos a que se refiere la presente ley, la recuperación de los créditos y los intereses o primas, el retardo en la devolución de los recursos solicitados de cualquiera de los fondos establecidos en esta ley será sancionado con una multa equivalente hasta el 10% del monto retenido, debiendo cancelar los intereses moratorios que se generen aplicando la tasa de interés moratoria máxima que permita el Banco Central de Venezuela a las instituciones financieras. Cuando los operadores financieros divulguen información inexacta y desactualizada de las normas establecidas en esta ley y demás resoluciones y normas técnicas que regulan la materia de vivienda y hábitat, serán sancionados con una multa equivalente hasta de 3.600 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. En aquellos casos en donde se verifique que el operador financiero ha negado injustificadamente el otorgamiento de créditos a los usuarios u ofrezca al público por cualquier medio servicios en condiciones y términos distintos a los aprobados por la autoridad competente, será sancionado con un monto equivalente hasta 18.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Cuando imparta instrucciones a su personal contrarias a esta ley y demás normas que regulan el sector de vivienda, impidan el acceso o ejercicio de las funciones a los inspectores de la administración pública competente que actúen en el ejercicio de sus atribuciones, se negaren a cumplir los planes, proyectos, programas o acciones aprobados por el órgano superior de vivienda y hábitat o el ministerio con competencia en la materia conforme a lo establecido en esta ley, serán sancionados con una multa equivalente hasta de 9.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, sin perjuicio a la revocatoria de la autorización como operador financiero que pueda aplicar el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Cuando incurra en incumplimiento de otras obligaciones distintas a las anteriores y establecidas en la presente ley, sus reglamentos, resoluciones, normas técnicas y o regulaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, sancionará con multa desde el equivalente a 1.800 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, hasta el equivalente de 14.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Si se trata de obligaciones pecuniarias, se generarán intereses de mora. En caso de reincidencia por parte de los operadores financieros, será aplicada adicionalmente una multa impuesta, la sanción accesoria de inhabilitación de participar en el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Adelante. Diputadas y diputados, hay una observación acerca del artículo 98 del proyecto de ley. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Luz Coromoto Chacón. Presidente, es oportuno solicitar la revisión de el levantamiento de sanción para suprimir el numeral 6. Leo, el incumplimiento del deber de proporcionar los documentos necesarios para la realización de los procedimientos de cobranza y fiscalización establecidos en la presente ley serán sancionados con el cierre del establecimiento hasta tanto no se consigne la documentación solicitada por el funcionario actuante y la amonestación escrita al cierre del establecimiento previsto en este numeral no podrá exceder de 3 meses. Esa facultad le corresponde a otro ente administrativo del Ejecutivo Nacional, por lo tanto no podemos adjudicársela al Ministerio de Vivienda. Muchas gracias, diputada. Entonces cabe solicitar el levantamiento de la sanción correspondiente a la aprobación del artículo 98, que ya fue aprobado en segunda discusión. En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor con levantar la sanción establecida del artículo 98 del proyecto de ley, sírvanse a manifestar con la señal de costumbre. Queda aprobado, se levanta la sanción. Someto a consideración la nueva aprobación del artículo con la supresión del numeral 6 del artículo 98. Las diputadas y diputados que estén a favor de aprobar el artículo 98 con la correspondiente supresión del numeral 6 del citado artículo, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Se aprueba el artículo 98 y se suprime el numeral 6. Continúe, ciudadano subsecretario. Cuadragésimo. Se propone aprobar con modificación el artículo 93, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 100. Quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 100. Todos los sujetos obligados... No. ¿Cómo? En consideración del artículo 99, aprobado. Aquí hay un problema de redacción. Cuadragésimo. Se propone aprobar con modificación el artículo 93, el cual pasa a ser el artículo 100. Quedando redactado en los siguientes términos. Adelante, subsecretario. Artículo 100. Todos los sujetos obligados por esta ley serán objeto de sanción en los casos siguientes. 1. La falta de suministro o falsedad de la información que les sea requerida por las autoridades competentes conforme a la presente ley, su reglamento y las resoluciones, las normas técnicas y o regulaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat o del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, será sancionada con una multa equivalente a 108 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela en el caso de personas naturales y hasta el equivalente a 750 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si se trata de personas jurídicas. 2. Quien incurra en desacato a los actos normativos y órdenes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en Vivienda y Hábitat o del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat será sancionado con el equivalente hasta 500 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si se trata de personas naturales o el equivalente hasta 1.800 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela si se trata de personas jurídicas. Se considerará como desacato a la falta de pago de las multas sin que medie suspensión o revocatoria de la sanción por orden administrativa o judicial. B. La destrucción o alteración del cartel en caso de amonestación pública. C. La utilización, sustracción, ocultación o enajenación de bienes o documentos que queden retenidos en poder del presunto infractor, en caso que se hayan adoptado medidas cautelares. D. Omitir el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Administración. E. La inobservancia o incumplimiento de cualquier disposición legal o sublegal en materia de vivienda y hábitat, ello sin perjuicio de cualquier otra sanción establecida en esta ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. 41ª. se propone aprobar la incorporación de una nueva disposición transitoria, la cual pasa a ser la disposición transitoria 20, la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición transitoria 20. Para las situaciones no previstas en la presente ley o aquellas que ameriten de reglamentación o procedimiento administrativo para su cumplimiento, será a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat el responsable de dictar, mediante resolución ministerial, las disposiciones conducentes. Es todo, ciudadano presidente. Repite, subsecretario, que el diputado Carreño lo saboteó. Procedo, presidente. Disposición transitoria 20. Para las situaciones no previstas en la presente ley o aquellas que ameriten de reglamentación o procedimiento administrativo para su cumplimiento, será a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat el responsable de dictar, mediante resolución ministerial, las disposiciones conducentes. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobada la disposición transitoria. Siguiente. 42ª. Se propone aprobar la incorporación de una nueva disposición transitoria, la cual pasa a ser la disposición transitoria 21, quedando redactada en los siguientes términos. Disposición transitoria 21. Se establece un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para el nombramiento de la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, incorporando las voceras y voceros de las organizaciones de las trabajadoras y trabajadores en consonancia a lo establecido en la presente ley, el desarrollo de las alianzas estratégicas con las cajas de ahorros u otros fondos similares de las trabajadoras y los trabajadores, así como también para implementar los sistemas de información basados en medios tecnológicos que faciliten y agilicen los procedimientos administrativos concernientes para la participación efectiva de las y los usuarios del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobada la disposición transitoria. Siguiente. 43ª. Se propone aprobar la incorporación de una nueva disposición derogatoria, la cual pasa a ser la disposición derogatoria 2, quedando redactada en los siguientes términos. Disposición derogatoria 2. Se deroga parcialmente el artículo 59 de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6151, de fecha 18 de noviembre de 2014, en lo relativo a la base imponible requerida para el aporte previsto. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la disposición derogatoria, queda aprobada. Siguiente. 44ª. Imprímase esta ley con la reforma aprobada en un texto único. Constitúyase el término decreto con rango, valor y fuerza de ley por ley donde sea necesario. Aplíquese el lenguaje de género en los artículos que correspondan, agréguese epígrafes a los artículos que no lo tengan y corríjase la numeración de los artículos y capítulos donde incumba, con los datos de sanción y promulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Es todo, señor presidente. Ya, déjeme revisar la redacción del verbo incumba, que suena más a brujería que a... Incumbir. Yo creo que es incumbe, querido subsecretario. Corregimos, presidente. Ya va, déjeme ver si es uno de esos pluscuamperfectos que le gustan a los abogados. No, sí, sí. Es un subjuntivo típico de los abogados. Sí existe. Incumba. Adelante. Entendido, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Es todo del proyecto de ley, ciudadano presidente. Muy bien. Hoy, 13º aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela. Invención esplendorosa del comandante Hugo Chávez para corregir el terrible déficit que los gobiernos de la Guanábana tenían con el pueblo de Venezuela en materia de vivienda. Hoy, que el presidente Nicolás Maduro está entregando el hito 4.900.000, la vivienda 4.900.000, las diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela pasamos a considerar esta importante reforma de la ley del decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat. Invención gloriosa también del comandante Hugo Chávez en una de las leyes habilitantes que le fueron aprobadas. En este caso ya se han establecido en profundidad cuáles son las grandes bondades que esta ley en segunda discusión tiene, sobre todo en materia de amparo para la adquisición, construcción y autoconstrucción de viviendas para el pueblo trabajador. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat, sirvan manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, se declara sancionada la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de acuerdo a lo que está consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero invitar a Marco Tulio Díaz, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción, Cemento, Afines, Similares, a José Simón Castillo, vocero de la Organización Sindical, Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, a Fares Rojas, dirigente sindical de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, y a Yesenia Hernández, presidente de la Fundación Anótate Construye, para hacerle entrega de la ley sancionada por la Asamblea Nacional de Venezuela y que de inmediato es remitida al Ejecutivo Nacional a los efectos de que el Presidente Constitucional de la República proceda a su promulgación. Felicitaciones a todas, felicitaciones a todos. Estoy muy agradecido por la sanción de esta ley histórica. Siguiente punto del orden del día, ciudadano subsecretario. Segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre servicios aéreos, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 154 y 187, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, ciudadano vicepresidente. Sírvase a dar lectura al título y artículo único de la ley aprobatoria. Título de la ley. Ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre servicios aéreos. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, los honorables diputados y las honorables diputadas que estén a favor de aprobar la denominación del título de la ley, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Sírvanse a dar lectura al artículo único, ciudadano secretario. Artículo único. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, el acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre servicios aéreos. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el artículo único del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre servicios aéreos, sírvanse, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el informe presentado por la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre servicios aéreos, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Se declara sancionada la ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre servicios aéreos, y se remite al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, a los efectos de dar cumplimiento, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 9, 213 y 217 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente punto, ciudadano subsecretario. Quinto punto, proyecto de acuerdo para conmemorar el tercer aniversario de la siembra del profesor de la Revolución Bolivariana Aristóbulo Isturiz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano vicepresidente. Sí. En este momento tenemos unos invitados especiales, ¿verdad? Para este punto. Gabriela, los invitados especiales ya vienen, ahí vienen ingresando. ¿Quién me ayuda del protocolo? Ahí vienen. Hacen presencia en el hemiciclo de sesiones la compañera Dianora Martínez de Isturiz, esposa de nuestro querido profesor Aristóbulo Isturiz. Con ella, su hermano, también nuestro querido profesor Aníbal Isturiz. Bienvenido. También Yuse Galloso, perteneciente a la Fundación Aristóbulo Isturiz, Yarixa Mota, Pedro Lugo, bienvenidos, bienvenidas, que forman parte también del equipo de trabajo de la Fundación Aristóbulo Isturiz. Es un honor para nosotros recibirlos acá. Este es un espacio natural también del profesor Aristóbulo Isturiz, un gran parlamentario, sin lugar a dudas. Para este punto, quiero dejar en el derecho de palabra a la diputada Casimira Monasterio. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. Segunda vicepresidenta, América Pérez. Bueno, es para mí un honor estar aquí hoy dando estas palabras a 3 años de la partida física de nuestro cimarrón mayor, Aristóbulo Isturiz Almeida. También para mí es una gran responsabilidad decirles estas palabras en nombre de todo el movimiento social afrodescendiente y muy en particular de ese pueblo que nos vio nacer, de Curiepe y de toda la región de Barlovento. Fue Aristóbulo Isturiz, cuesta hablar en pasado, un hombre que desplegó una gran energía, que afrontó una diversidad de retos, de temas. Fue Aristóbulo una persona sincera, honesta, y en estos momentos difíciles para la patria, en estos momentos que sabemos que nuestro presidente está golpeado porque la traición golpea, para nosotros el ejemplo de Aristóbulo nos levanta la moral. Para nosotros y nosotras, el ejemplo de Aristóbulo Isturiz en momentos como estos nos permite decir que pueden ser unos pocos los que traicionen a la patria y al pueblo. Pero sabemos que no solo él es un gran ejemplo, aunque hoy vamos a hablar de él. Aristóbulo fue un maestro de profesión y sobre todo de vocación. Fue un maestro las 24 horas del día. Dicho con sus palabras, él siempre decía, yo lo que soy es maestro. Porque ser maestro de vocación es siempre estar atento a vencer la ignorancia donde quiera que esté. Es siempre estar atento a dar lo que uno sabe, a compartir ese saber. Aristóbulo fue maestro siempre y combinó su vocación docente con su vocación política. Entiendo yo que por esa vocación de servicio que siempre lo acompañó. No se hizo docente por un sueldo, ni se hizo político por las prebendas económicas. Se hizo docente por esa necesidad de enseñar, de orientar, de dar siempre de sí, porque un maestro nunca se rinde. Un maestro siempre está dispuesto a vencer las dificultades que tienen los estudiantes que tiene al frente. Un maestro de verdad es maestro las 24 horas del día. Jamás me puedo imaginar a Aristóbulo Isturiz diciendo, soy maestro en la escuela o soy maestro en el liceo. Aristóbulo era maestro donde quiera que estaba, donde quiera que se encontraba, actuaba no solo con la vocación, sino con esa ética del maestro, y asimismo actuaba con esa ética del político. Aristóbulo, su vocación de maestro lo llevó a ser gremialista, entendiendo que es el maestro el factor fundamental en la educación. Podemos dar clase debajo de una mata de mango, podemos dar clase en situaciones adversas, pero es el maestro quien hace la escuela. Es el maestro quien la transforma. Y Aristóbulo, en su inquietud, todos sabemos cómo era Aristóbulo de inquieto, cómo era Aristóbulo, si cuando él nos decía, hay que hacer esto y esto, y uno decía, si estoy cansado, Aristóbulo decía, son flojos, den la flojera. Porque Aristóbulo siempre fue incansable. Y era incansable por el sentido de compromiso que tenía con el pueblo venezolano. De manera que Aristóbulo, cuando accedió a ser sindicalista, lo hacía a plena conciencia de que el maestro debía tener una buena situación. Nunca desde la visión economicista, corruptora, para sacar un maestro de aula por sacarlo, ni nunca como elemento político o como instrumento político para golpear a un gobierno. Siempre desde la visión ética de mejorar las condiciones de vida de un maestro, de los maestros y la maestra venezolana. Aristóbulo fue robinsoniano como maestro. Estudió, comprendió y amó profundamente el legado de Simón Rodríguez. Y desde ese legado de Simón Rodríguez, de la Escuela Popular, o de la Escuela General, como lo llamaba Simón Rodríguez, Aristóbulo asumió ese compromiso de transformación de la sociedad, entendiendo que la escuela es el centro de esa transformación, que es desde la escuela donde nuestros pueblos pueden lograr el cambio, porque a cada modelo económico y a cada modelo político le corresponde un modelo educativo. Si vivimos en democracia y el modelo político es la democracia, entonces la escuela debe ser democrática, la escuela debe formar demócratas. Como decía Simón Rodríguez, si quieres, le decía al Libertador, si quieres formar república, hay que formar los republicanos. Y asimismo, si queremos tener democracia participativa y protagónica, la escuela debe ser el centro donde el niño, la niña, el joven, la joven, aprenda a participar, aprenda a vivir el ejercicio de la libertad con responsabilidad. Cuando Aristóbulo accede a la política, y en muchos casos tuvo que dejar las toldas políticas donde militó, nunca lo hizo ni por contubernios, ni por trampas, ni por mentira. Cuando abandonó las toldas políticas que le tocó abandonar, lo hizo por conciencia ética, lo hizo por amor al pueblo venezolano. Cuando nuestro Cimarrón abandonó, yo creo que para él fue muy duro abandonar las filas del MEP, lo hizo como joven, uno de los jóvenes más brillantes del MEP en ese momento, en aquel escándalo del Banco de los Trabajadores. Y Aristóbulo era parte de la juventud del MEP que exigía que los compañeros del MEP que pertenecían a la Junta Directiva del BTV tenían que dar la cara, porque así no hubiesen sido parte de los que se robaron el dinero, pero hubo irresponsabilidad, hubo omisión y tenían que darle la cara. Esa juventud, como parte de esa juventud del MEP, Aristóbulo abandonó el MEP, pero también salió ileso cuando, a pesar de tener una diferencia en ese momento con el maestro Prieto, Aristóbulo nunca dejó de amar, de admirar, de respetar al maestro Prieto hasta que el maestro Prieto cerró sus ojos. Una cosa es la política y otra cosa es comprender, entender y agradecer a quien fue su maestro, y con respeto renunció al MEP. Fue Aristóbulo ese político que decidió en un momento, en 1998, acompañar al comandante Chávez. Fue un demócrata cabal. Aristóbulo no estuvo de acuerdo con el golpe de 1992, pero tampoco fue un traidor que fue a delatar a sus compañeros de Causa R, que sí participaron. Pero además, en ese momento los maestros estaban en huelga y Aristóbulo, desde este hemiciclo, se paró con valentía a denunciar el atropello que se quería cometer y a enfrentar a quien decía muerte a los golpistas. Aristóbulo nunca fue un hombre violento, como le corresponde a un maestro de verdad. Aristóbulo siempre fue un hombre amoroso, un hombre desprendido, generoso, siempre dado a compartir. Si tenía un caramelo, compartía. Y si no lo tenía, pues se lo pedía al que tenía al lado, pero nadie podía estar a su lado con una necesidad que él no atendiera. Aristóbulo tuvo un alto sentido de la lealtad, y digo yo, porque tenía y encarnaba la dignidad cimarrona. Solo quien tiene dignidad es leal, porque el que no tiene dignidad es sumiso. Y todos sabemos cómo era Aristóbulo cuando no estaba de acuerdo con algo o con alguien. Siempre tuvo los argumentos para sentar una posición, siempre tuvo los argumentos para defender la posición tomada sin faltarle el respeto, sin humillar al otro o a la otra. Fue un hombre siempre respetuoso. En estos momentos yo creo que nosotros acudimos a su legado, a esa honestidad, a esa decisión de Aristóbulo de comprometerse no en el discurso, sino comprometerse en el hacer. Y lo demostró el 11 de abril del 2002, cuando junto al pueblo, porque siempre junto al pueblo, Aristóbulo fue uno de los primeros, sino el primero que entró a Miraflores y no entró pensando qué le esperaba allí ni qué le iba a pasar allí. Había una necesidad de que él entrara, había una necesidad de estar allí y allí estuvo, con lealtad a ese pueblo, con lealtad a los ideales, con lealtad al comandante Chávez, y por eso dijo, aquí estoy defendiendo, cuidando la silla hasta que llegue el presidente. Pero también era el maestro que en ese momento, y lo vemos en los videos, exigía disciplina. Aristóbulo era un hombre disciplinado, por eso podía hacer tantas cosas a la vez, porque tenía disciplina, tenía una visión estratégica siempre, y siempre se adelantaba a las cosas. Y como maestros, creo que, yo digo, nosotros no podemos dejarle a nuestra gente a la derecha. Y Aristóbulo siempre tenía la manera de darle al otro, de decirle al otro, de explicarle al otro, de convencer o darle argumento para que se convenciera, para que comprendiera. Nunca fue de que si el pueblo hacía algo, decir que el pueblo lo hizo mal. Siempre más bien nos enseñó a asumir, éramos nosotros los que no estábamos haciendo bien el trabajo. Somos nosotros quien tiene que aclararle al pueblo cuál es el camino correcto. Somos nosotros los que le tenemos que presentar al pueblo el camino del socialismo como el camino de redención, el verdadero camino de emancipación de nuestro pueblo. Somos nosotros y nosotras quienes debemos devanarnos los sesos como buenos docentes, porque todo político tiene que ser un docente, porque todo político siempre tiene que mostrar el camino. Y creo que Aristóbulo Isturiz lo hizo de manera genial siempre. Siempre buscó el mejor ejemplo para que se entendiera lo que quería decir. No le importaba que la persona que estuviera al frente fuese humilde o poderoso. Lo de humilde siempre para abrazarlo, para cobijarlo, para defenderlo, al poderoso para demostrarle que el pueblo venezolano es un pueblo digno y decente. Podría pasar aquí muchas horas hablando de Aristóbulo Isturiz, del primo del alma, del amigo, del compañero, del camarada, del ministro, del vicepresidente, de ese hombre que nos demostró a los pobres de este país y en especial al pueblo afrodescendiente que no hay límites y que con el esfuerzo de todas y todos podemos llegar y podemos dar el ejemplo. Aristóbulo estaba consciente que era un referente para todo el pueblo afrodescendiente. Y siempre practicó lo que decía. Aristóbulo, cuando se discutió la Constitución de 1999, se restió con el pueblo indígena. Y cuando fue ministro, una de sus primeras acciones fue recobrar los juegos indígenas como maestro y sabiendo lo que eso significa y qué papel juega eso en la identidad de nuestros pueblos. Fue para nosotros más que un compañero de lucha como afrodescendiente. Fue nuestra voz en el alto gobierno, fue nuestra voz en la dirección del partido, fue nuestra voz directa con el comandante Chávez, pero también Aristóbulo con la humildad siempre de respetar a los compañeros y a las compañeras, a los cimarrones y a los cimarrones que tenían años de lucha. Y en sus momentos difíciles, fue el movimiento afrovenezolano, igual que su familia y su pueblo, su cobija, donde se pudo acobijar, donde consiguió refugio para seguir adelante. Nunca oímos a Aristóbulo Isturiz renegar de nada ni de nadie. Nunca oímos a Aristóbulo Isturiz estar en contra de algo. Aristóbulo siempre estuvo a favor de. Su lucha siempre era a favor de algo y no en contra de algo. Ese hombre amoroso que por amor y por complacer, sobre todo a las viejas de nuestro pueblo, luchó al lado de Asia para colocar allá en su pueblo, en nuestro ambulatorio, una sala de parto humanizado, porque hacía más de 35 años que no nacían curieperos. Ese Aristóbulo que siempre cumplió con aquello. Cuando llegamos a Curiepe nos quitamos los títulos, nos quitamos los cargos y somos unos curieperos más. Pero también uno sabe que hay gente que tiene necesidad y que los tiene que atender. Ese fue Aristóbulo. Y con una visión clara y de futuro nos enseñó qué es la identidad, qué es la raíz, pero que también cómo miramos al futuro cuando nos decía: mi sueño es que todos los niños de Curiepe, todos los niños barloventeños, todos los niños de Venezuela, en una mano tengan una cafunga y en la otra una computadora. Muchísimas gracias. Gracias, querida diputada Casimira Monasterio, hermosas palabras. Es un esfuerzo, sin lugar a duda, pedagógico, ¿verdad? Intentar sintetizar tan extraordinaria vida, obra, logros, hechos concretos de quien para mí es una de las personas más extraordinarias que he conocido en mi vida, el profesor Aristóbulo Isturiz. Quiero pedirle al subsecretario que, por favor, lea el proyecto de acuerdo. Acuerdo para conmemorar el tercer aniversario de la siembra del profesor de la Revolución Bolivariana Aristóbulo Isturiz, considerando que el profesor y político revolucionario Aristóbulo Isturiz fue partidario de la socialización política de la juventud venezolana, el cual debía procurar la generalización en la sociedad de un conjunto de experiencias y capacitaciones cognitivas, expresivas, emocionales, estéticas y éticas, que en su conjunto forman la identidad social del individuo. Que el pensamiento pedagógico del profesor Aristóbulo Isturiz siempre formó parte esencial de su pensamiento político, estando presente la escuela social que provee una educación para el pueblo, expuesta por el maestro del Libertador Simón Rodríguez, en favor de contribuir a la garantía del derecho a la educación en Venezuela, en especial a los sectores más vulnerables. Que el profesor Aristóbulo Isturiz ejerció una gran trayectoria política y educativa durante su vida, desarrollándose desde sus inicios como dirigente en el Sindicato Unitario de Magisterios, alcalde del municipio Libertador en Caracas en 1992, constituyentista y segundo vicepresidente de la Junta Directiva del Poder Originario en 1999, ministro del Poder Popular para la Educación en 2 periodos, coordinador del Gabinete Social y presidente de la Comisión Presidencial de la Misión Robinson, logrando la meta de declarar a nuestro país como territorio libre de analfabetismo. Acuerda conmemorar el tercer aniversario del sensible fallecimiento del profesor y fiel patriota de la Revolución Bolivariana Aristóbulo Isturiz, quien en vida se dedicó a ejercer la docencia como un acto digno y solemne para la formación y preparación de las nuevas generaciones. Segundo, expresar nuestro eterno agradecimiento y admiración al maestro Aristóbulo Isturiz por su destacada trayectoria como luchador social incansable, y desde este escenario de combate continuaremos la lucha para elevar las banderas de la democracia y del socialismo en su honor. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 30 días del mes de abril de 2024, año 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano vicepresidente. Gracias, querido subsecretario. Sin lugar a duda, es merecido este acuerdo en homenaje a quien haya sido protagonista de episodios extraordinarios en la elaboración de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de leyes para el pueblo, de políticas públicas en favor de la educación, del deporte, de la cultura, quien dirigió por primera vez la alcaldía de Caracas, quien fue gobernador, ministro de distintas carteras, comunero, defensor de los derechos de los más humildes, de los más necesitados, el cimarrón mayor, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, organizador del poder popular por excelencia, un gran compañero, Aristóbulo Isturiz. Para las nuevas generaciones nos toca seguir estudiando, seguir aprendiendo del profesor Aristóbulo Isturiz. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo para conmemorar el tercer aniversario de la siembra del profesor de la Revolución Bolivariana, Aristóbulo Isturiz, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado este proyecto de acuerdo en homenaje al profesor Aristóbulo Isturiz. En consecuencia, por secretaría, sírvase remitir a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación. Quiero invitar y que todos de pie, con un fuerte aplauso, podamos entregarle este proyecto de acuerdo a la profesora Dianora Martínez de Isturiz, Aníbal Isturiz, a la compañera Yusé Galloso, Yarixa Mota y Pedro Lugo. Bueno, y con un fuerte aplauso, pues, le rendimos homenaje a Aristóbulo Isturiz. ¡Que viva el profe! Y con el grito de Aristóbulo, ¡que viva la patria! Aquí abajo. Siguiente punto en el orden del día, ciudadano subsecretario. Es todo, ciudadano vicepresidente. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para el próximo jueves 2 de mayo a las 11:30 de la mañana. Queridos diputados y diputadas. Usuarios y usuarias de ANTV, de esta manera concluye la sesión ordinaria del día de hoy, quedando aprobado el proyecto de acuerdo en conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, presentado por el diputado Wills Rangel. Asimismo, como parte de la agenda, se llevó a cabo el debate sobre las declaraciones del fiscal de la República del día lunes 29 de abril del 2024, donde develó claras y firmes evidencias que vinculan a un sector de la oposición fascista con la trama de corrupción PDVSA Cripto. El debate fue iniciado por el diputado William Hill y también participó en el debate el diputado de la bancada opositora Bernabé Gutiérrez. Asimismo, también el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, se dio lugar en este debate, y el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez. Posteriormente, se realizó la segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat. En el mismo orden, se aprobó en segunda discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre servicios aéreos. Asimismo, por último, la diputada Casimira Monasterios presentó el proyecto de acuerdo para conmemorar el tercer aniversario de la siembra del profesor de la Revolución Bolivariana, Aristóbulo Isturiz, el cual quedó aprobado en sesión. Y con esta información le damos el contacto a la diputada Carolina Sestari. Adelante. Sí, bueno, gracias, Lievana. Nosotros hemos tenido una jornada bastante intensa, muy movida. De hecho, pues ya se está haciendo de noche, Rigel. Hoy se concreta una promesa hecha por nuestro presidente Nicolás Maduro a la clase trabajadora. Hace un año, el 1 de mayo, nuestro presidente se le entregó un pliego de peticiones donde entre esas peticiones estaba pues la reforma de esta importantísima ley. ¿Qué decirle a nuestro pueblo, a la clase trabajadora, a los maestros, a los campesinos, a todo aquel que se siente convocado y que además que se siente integrado a esta reforma que hoy se ha aprobado además de manera mayoritaria? Después vamos a tocar ese punto. Exacto, sí, bueno. Bueno, primero estamos felices, bueno, porque estamos cumpliendo primero con la exigencia, el debate que nuestra clase trabajadora realiza en la cotidianidad, su lucha, bueno, para poder tener un mejor hábito, un mejor vivir, tener mejores derechos y garantizar sus derechos sociales, como es el derecho a la vivienda. En segundo, bueno, precisamente estamos cumpliendo también con lo que el presidente nos mandó a nosotros como Asamblea Nacional, una Asamblea Popular de la clase trabajadora. Y bueno, esta ley es un instrumento de lucha más, bueno, para seguir fortaleciendo la gran misión Vivienda de Venezuela, que por cierto hoy está cumpliendo 13 años. Hoy se está también, hace pocos minutos también el presidente estaba entregando uno de los hitos, creo que el 4.900.000. Y bueno, esta ley, entre otras cosas, va a lograr fortalecer primero la organización de la clase trabajadora. No solo los que estén en los sindicatos, en sus centros de trabajo, sino todo trabajador, toda trabajadora, incluso los trabajadores de fuerza propia o independiente, que no dependen de un patrón, una patrona, o los emprendedores, también lo plantea esta ley, bueno, porque van a poder también acceder a las distintas políticas para la producción de vivienda, ¿no? Ya sea por autoconstrucción, cogestión, autogestión. Es una ley que se trabajó para que todo aquel que quiera incluirse en ella, pues la ley te está dando mecanismos para que así sea. Sí, bueno, precisamente porque, bueno, todavía la ley, a pesar de que era una ley avanzada, bueno, solo trataba como un sujeto productor a los privados, y la experiencia que hemos tenido en los últimos 10 años es que el pueblo organizado tiene una capacidad, una potencialidad que tenemos que nosotros aprovechar. Y lo otro es también, bueno, principalmente los trabajadores, que bueno, tú bien lo sabes también porque participaste, muchos trabajadores y trabajadoras del sector público, educadores, educadoras, del sector de la construcción también, un poco también para tumbar eso, como decía la canción, pescadores, el pueblo indígena. Y bueno, precisamente esos trabajadores también, a través de las cajas de ahorro que han venido sufriendo también por el bloqueo, que hoy lo debatimos, bueno, producto de distintos escenarios, lamentablemente, que tenemos en el país, el tema de la corrupción que hoy también lo hablamos. Y bueno, ha sido un pedimento también del presidente Nicolás Maduro en que fortalezcamos la caja de ahorro. Aquí también se plantea ese fortalecimiento a través de las alianzas estratégicas que puedan tener esos instrumentos de ahorro de la clase trabajadora, llámese como se llame, por ejemplo el IPASME, también para los educadores y los maestros, las maestras, bueno, puedan hacer alianzas estratégicas con la gran misión Vivienda Venezuela, no solo, bueno, para construir viviendas de cero, puede ser también para rehabilitarlas, porque, bueno, también hicimos una amplitud de las políticas, porque, bueno, por ejemplo, los que cotizamos en el fondo de ahorro obligatorio, porque dependemos de un patrono, sea público, sea privado, bueno, estaba limitado cuáles eran las acciones de ese fondo, no, ahorita se amplía para sus acciones, porque bueno, también ahora, por ejemplo, se puede acceder a insumos, se puede lograr también la clase trabajadora, bueno, generar medios de producción, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras aquí en la Asamblea Nacional se ponen organizados, bueno, para hacer una bloquera, para hacer cualquier insumo en la construcción, una carpintería, y que eso también le produzca a ellos riqueza para garantizar la vivienda, no solo para su vivienda, sino para también autoproducir, eso lo está permitiendo. Que de alguna manera pues potencie todo lo que es el aparato productivo interno desde su más mínima expresión hasta esos grandes emprendimientos. En el año 2016, cuando la derecha, en este caso abandonado por el criminal, asesino y yo creo que compartimos la opinión de Julio Borges, las primeras cosas que ellos del punto legislativo hicieron fue la derogación justamente de las leyes que apuntaban al fortalecimiento del sector vivienda, sobre todo del sector de la construcción para los trabajadores y trabajadoras, para nuestro pueblo. Hoy la revolución, hoy esta asamblea, con la mayoría de los diputados, hay que decirlo, la oposición no votó, no votó. Esos que adentro dicen que piden vivienda para el pueblo, que piden mejores salarios, no votaron esta reforma. Y la gente tiene que saberlo porque esa es la gente que pretende gobernar este país y que gracias a que estamos trabajando mucho no volverán. La diferencia que marca, y es bueno que escucharlo, pues bueno, tú eres un hombre que viene del movimiento de pobladores, conoce de cerca todo el tema de la construcción, ese contraste que se marca. ¿Qué decirle a nuestro pueblo para que quede sentado? O sea, para desnudar lo que acá nosotros hoy, con esta reforma, estamos haciendo. Un modelo de país, derogo la ley, que favorece a la mayoría y hoy, en revolución, estamos aprobando esta importante reforma. Sí, bueno, yo creo... poco para contrastar los dos modelos. Hay dos ejemplos que se me vienen ahorita en la memoria. Uno es el que acabas de mencionar, cuando esa asamblea que no defendía los intereses del pueblo hizo... La asamblea rastrera, jalabola de los gringos, hay que decirlo. Es, que estaba, bueno, haciendo lo que el imperialismo le hacía, ¿no? Le pedía. Entonces, una de las cosas que hizo esa asamblea fue, aparte de robarse nuestros recursos económicos, querían aprobar una ley que al final fue inconstitucional, que le ponía el carácter mercantilizaba las viviendas que el mismo pueblo había construido en la gran misión Vivienda Venezuela en nombre de la supuesta propiedad privada, pero al final lo que quería era devolverle a los latifundios de grandes apellidos, de los amos de Valle, por ejemplo, aquí en Caracas, las tierras que supuestamente la revolución... No devolverle, porque esos son tierras recuperadas por la revolución que se las robaron al pueblo. Cuando llegó Chávez, lo que hizo fue rescatar esas tiendas, esas tierras y entregárselas a nuestro pueblo. Que históricamente también está demostrado. Sí, porque todos esos papeles, claro, todos esos papeles se los daba el alcalde, el gobernador, toma esta colina, esta tierrita, pero toda esa tierra, todos eran los terrenos municipales. Y bueno, el día de hoy está pasando totalmente lo contrario. Estamos fortaleciendo y democratizando la política de hábitat y vivienda, principalmente con uno de los sujetos que hacen la revolución, que es la clase trabajadora. Pero el otro ejemplo, Carolina, es que casualmente y contradictoriamente el día de hoy, mientras nosotros estamos aprobando una ley para profundizar los derechos, desarrollar artículos de la Constitución, como el artículo 82 que habla que es un tema de corresponsabilidad, el derecho a la vivienda, o el 183 que plantea, bueno, que la clase trabajadora tiene que ejercer procesos de producción a través de la autogestión, cogestión, etcétera. Hoy en el Congreso, lamentablemente en Argentina, estaba pasando todo lo contrario, ¿no? Donde le estaban quitando los derechos a la clase trabajadora y donde estaban vendiendo también los intereses de la nación. Entonces eso también contrasta los modelos que nosotros estamos viviendo en la patria grande. Lamentablemente no el pueblo de Argentina, pero ese gobierno que tiene, hoy aprobada esa ley, una ley creo que llamaban ley de base, en donde le entregan al imperialismo precisamente bueno, todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y nosotros aquí estamos haciendo lo contrario. Ahorita también algunos compañeros que estuvieron hace poco aquí, unas brigadas que vieron todo el proceso de las elecciones de los consejos comunales y comunas, nos decían, bueno, que pese a lo que están pasando allá en Argentina, estaban contentos y animados, bueno, que en Venezuela tuviéramos una Asamblea Nacional del Poder Popular, y precisamente eso es lo que pasó el día de hoy. Bueno, muy bien, Rigel, excelente resumen de todo lo que llevó adelante esta reforma de ley. Los gringos moviéndose por todo el continente. Afortunadamente vemos pueblos que no nos rendimos y no vamos a rendir nunca. Y en ese sentido quiero invitar acá al compatriota, compañero William Hill, que se incorpora aquí a la discusión. William, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría. Tú trataste hoy un tema importantísimo que fue la postura que desde la Asamblea tenemos, expresaste nuestra postura con respecto a lo que ayer el fiscal general dio a conocer. Un poco, ya no nos sorprende mucho, no, nos asquea siempre, porque es ver, y como tú bien lo expresabas, cómo el imperialismo, cómo los gringos se han venido metiendo y han pretendido, pues han carcomido a algunos compañeros, y el presidente le ha dicho, caiga quien caiga. Un poco para profundizar, hasta dónde, o sea, ese tema ético, oye, se dan responsabilidades, nuestro presidente confía, gente, y de pronto que pasa toda esta cochinada en manos de estos criminales macabros, diabólicos, atentando contra la resistencia de un pueblo, el trabajo de un pueblo, el compromiso de un pueblo. Tú como revolucionario, joven, el cuadro político nuestro que además conoces, porque viene también de una trayectoria con la derecha que incluso en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué se debe? ¿Qué le decimos a nuestra gente para profundizar en este tema? Sí, yo lo primero que diría es que, digamos, la corrupción es un mal del sistema capitalista. Nosotros hemos planteado un modelo distinto, que es el modelo del socialismo. Sin embargo, mientras vamos a ese tránsito del modelo capitalista al modelo socialista, todavía tenemos algunos individuos, bueno, que son llamados por esa corrupción, por los valores no morales, no éticos, por la penetración del imperialismo, que ellos ubican a las personas, ubican a los cuadros, los tratan de corromper hasta que los corrompe, y todavía tenemos en la sociedad venezolana ese mal, como lo existe en otros países del mundo. Yo diría que más allá de la corrupción también es la traición, que no están comprometidos con el proceso revolucionario, y hemos visto cómo en los distintos procesos dentro de PDVSA, bueno, se han encontrado algunos casos de corrupción emblemáticos. Nosotros, para combatirlo, el presidente lo ha dicho, primero la mano firme de la justicia, que hemos aportado nosotros de la Asamblea Nacional, leyes novedosas que van, como lo decía yo en mi intervención, la ley de extinción de dominio, pero además de las leyes, bueno, todo el sistema educativo que comenzó a cambiar nuestro presidente Hugo Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro, que es la transformación del ser humano para que, bueno, no caiga en la corrupción, en los valores del socialismo, los valores de la igualdad, los valores sociales que nosotros antagónicamente al modelo capitalista. Y por otro lado, la Contraloría Social. Recientemente, hace 2 semanas, llamábamos nosotros a todo nuestro pueblo a una gran consulta pública donde el presidente llamaba a los consejos comunales y comunas a elegir los proyectos que van a ser finalmente ejecutados en la comunidad. Eso permite que la comunidad esté pendiente allí de cómo se ejecutan los proyectos, de que haga contraloría social, de que rindan más los proyectos, de que venzamos de alguna forma la burocracia. El 1×10 es también una lucha contra la corrupción, ver cómo todas las políticas del Estado en el territorio, si es CanTV, si es la electricidad, cómo la gente puede, primero, denunciar, segundo, hacerle contraloría, es decir, todos los mecanismos de la nueva forma de gobernar que está impulsando nuestro presidente Nicolás Maduro tienen que ver con eso, con la lucha contra la corrupción y, por supuesto, lo que te decía anteriormente, la ética, la moral, los valores que estamos inculcando ahora en las escuelas. Sin embargo, tenemos que minimizar, y eso, por un lado, lo ideológico, lo político, la forma de gobernar, pero por el otro lado el hecho penal, es decir, el hecho jurídico que ha llamado nuestro presidente un gran debate de nosotros con leyes poderosas. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pedía máxima pena, 30 años para los culpables. El presidente Nicolás Maduro llamaba al debate sobre la cadena perpetua, es decir, que justamente haya castigo. Exactamente, instrumentos que eviten o que estos criminales que de alguna manera pueden ver alguna posibilidad de burlar la ley, pues tener nosotros también, sí, desde acá. Lo como que se impone, uno, la disciplina consciente. Consciente es que yo, como revolucionario, que me formo en un sistema, bueno, que me brinda las oportunidades, bueno, digo, no voy a robar, no voy a caer en hechos de corrupción, es la disciplina consciente. Ahora, el que se salga de esa disciplina consciente viene a la disciplina impuesta, y la impone ¿quién? La ley, con máximas penas y máximo castigo, que es lo que está haciendo el fiscal general de la República, lo que está impulsando nuestro presidente Nicolás Maduro para castigar a los responsables y a las responsables, para que nunca más se presten para hechos de corrupción, y una vez que sean condenados ejemplarizantemente, bueno, se minimiza la acción de la corrupción. Ok, estamos de acuerdo, nuestro presidente ha ido a fondo con esto y ha hecho lo que le corresponde, nosotros también desde acá lo que nos corresponde. La oposición venezolana, corrupta por tradición, solo recuerdo los jeeps de Siliberto, así es, se ufanan y pretenden levantar las banderas de la decencia cuando sabemos que están minados de vagabundos. ¿Por qué? Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Enrique Capriles, Antonio Ledesma, todos una parranda de vagabundos, lo digo responsablemente, unos ladrones, robaron a este pueblo por más de 40 años y hoy pretende levantar aquí la bandera de la decencia. Alcaldes, diputados, paseándose como... ¿Cómo, o sea, cuál es qué mecanismo? Porque si nosotros bien estamos atacando la corrupción desde los que pretendieron ser de nuestra fila, porque esos no eran de nuestra fila, ¿qué hacer entonces con un alcalde o con aquellos que aspiran a la presidencia o cualquier cargo de elección pública que han estado involucrados en la corrupción y se presentan aquí como candidatos, y como que hay un pasado, ahí están los expedientes y hoy son candidatos a presidente, después son candidatos a diputados y ahí están? Sí, ¿qué hacer nosotros para que, bien, la corrupción no prescribe, pero qué hacer para que eso se fortalezca? Porque si bien hacemos desde la revolución lo que nos corresponde, ¿qué pasa con el otro lado? Que además implantaron esa cultura en nuestro país. Yo coincido con tu comentario y yo decía en mi exposición, incluso, bueno, ellos primero... Yo soy muy vehemente, William. 40 años gobernaron los partidos Acción Democrática y COPEI y bueno, ellos tapaban los casos de corrupción, no, a diferencia de nosotros que estamos yendo a fondo con los casos de corrupción. Por otra parte, yo en la exposición decía, los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, que son derivados de Acción Democrática y COPEI, bueno, nacieron precisamente, yo recordaba aquel famosa intervención del capitán Diosdado Cabello donde mostraba el cheque, donde se fundó a través de la mamá de Leopoldo López, que hizo un cheque de PDVSA para crear el partido Primera Justicia. De ahí nacen ellos, estos actores que son, bueno, hijos de la Cuarta República, por lo que no tienen moral para acusarnos de nada, porque si hay un gobierno que ha enfrentado la corrupción, es el gobierno del presidente Hugo Chávez, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y que hemos ido a fondo como estamos yendo a fondo en estos momentos. La justicia no tiene color político, caiga quien caiga, dijo el presidente Nicolás Maduro, si es de un partido, si es de otro. Nosotros pedimos sanciones para que... como la banda de Guaidó que estuvo en la Asamblea Nacional pasada y que coincidimos por estos pasillos, bueno, se han castigado los responsables. No es que, bueno, ellos se robaron siglos, acabaron con el país con el tema de las sanciones y andan por allí. No, tenemos que pedirlo en extradición. No, y además, entonces, acá se paran de Cuba, porque ellos tienen aquí su vocero, aunque estén bajitos, se paran a hablar de salario justo, de viviendas dignas, pero han hecho todo. Y no fijan claro la posición. Es correcto, porque aquellos son guabinosos. Si la cosa está suave, se hacen los paisas. Y si la cosa se pone ruda, se hacen ilusiones. Así es. Bueno, yo creo que con esta comisión que ha creado el presidente Nicolás Maduro, que preside el diputado Pedro Infante, mi persona como primer vicepresidente, un conjunto de diputados más, vamos a ir a fondo a las responsabilidades políticas y pedimos a la Fiscalía, al Ministerio Público que vaya a fondo con las responsabilidades jurídicas, es decir, penales, con todos los responsables, no solo de esto, sino que los que también han pedido sanciones contra el país, que como dices tú, bueno, luego de violar la ley se presentan como candidatos. Así que es el momento de la justicia, es el momento de llegar a fondo con todos estos casos y todo nuestro apoyo para el presidente Nicolás Maduro, que se ha puesto al frente de la lucha anticorrupción. Muy bien, William. Bueno, y con este cierre de sesión, vamos a invitarlos a que continúen en sintonía de ANTV, su canal del Parlamento. Cierra tú, Liébana, esto es en vivo y es sabroso. Cierra usted, compañera. Por esta información y bueno, por estas entrevistas tan nutridas, y con esto devolvemos el contacto a Máster agradeciendo su preferencia. Somos ANTV, tu canal al Parlamento.